Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al podcast de todos los domingos en el que, bueno, hoy volvemos, solo con ocho minutos de retraso, al, al horario habitual. Eh, ¿Cómo estás, Capi? ¿Qué te cuentas? Una de piratas hoy. Hostia, hoy... Hoy esto es... Bueno, esto es un escándalo de proporciones bíblicas. Y, ¿Bíblicas? Y, Estamos bíblicas. hablando... Sí, sí, esto... Capi, te voy a contar... Es que lo podía haber orientado esta parte del programa en... Eh, Cómo ganar dinero eh, sin tener ningún tipo de riesgo. ¿Qué tienes, que, qué, qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué necesitas? Te hubiese hecho ahí la receta del, del éxito, que ojo, luego puedes acabar en la cárcel, pero. Claro, eso es secundario, pero el riesgo claro, no lo hay. O sea, no hay lo riesgo lo de perder dinero, hay riesgo de acabar en la cárcel, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, pues bueno, el, el, en los temas de hoy, pues bueno, primero vamos a hablar de, del escándalo, bueno, esto es que es brutal. Esto lleva bastante tiempo ya sonando. Es el típico, si el río suena agua lleva, y me ha fallado, he estado a punto ya de hacer marcarme un web, pero ya lleva sonando meses y por fin la SEC se ha puesto a investigar esto y esto es tremendo y solo sé, de momento lo único que se ha visto es una parte pequeña de, de todo el embrollo que tiene montado esta gente, que vas a flipar. Bueno, después, después de esto hablaremos un ratillo del, del evento de Andorra y, y acabaremos con, yo creo, con lo que... 45 minutos, 50 minutos de, de resultados eh, de quistos. Eh, y... Ojo que el evento de Andorra es importante para la gente que nos esté viendo en directo, porque de las entradas Platinum, que son las que incluyen la cena Super VIP el viernes, quedan 10 entradas. Entonces eh, no descartaría que se acabaran incluso durante el programa. Así que va a tener va a tener su importancia. ¿eh? Luego, la verdad que no, hay que que son, no me que extrañaría. Eso, a fila cero, eso, no. Sé. Da igual. no. La fila Celo, tienes una semana para, para comprar con descuento. Bueno, también, eh, dejen en el comentario. El web me ha dicho que iba a llegar a tiempo para estar en el programa. Yo, la verdad, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. A ver qué historia me trae del transporte público del Reino Unido eh, hoy. Siempre hay algo, siempre hay un bus o un metro que falla en Londres. ¿eh? Siempre pasa, Así. siempre pasa algo. El, el otro día que se estaba, que se sienta en el asiento y está todo lleno de alguien que se había cortado las uñas En fin, eh, el primer mundo, decían, ¿no, Capi? Oye, pero una cosa que me, me ha molestado es que he sido engañado por ti, Raúl, antes de que ya empecemos. Ah, te He, engañado? he sido engañado porque pensé que ibas a poner la intro, la de una de piratas de. Ah, de esa, esa, esa la voy a poner ahora. Ah, bien. Bien. Claro, es que si te pongo la otra que dura 30 segundos no te da tiempo a acabarte el té. A ver, ni a mí acabar la presentación. Son los pequeños detalles, Capi. Sí, son esas, esas pequeñas cositas, ¿eh? Claro, pero vamos, que, que básicamente estamos ante. Eh, la gran estafa, que, ojo, no sabía que esta película, que esto es Ocean's Eleven, se llamaba en castellano. Bueno, no sé si en castellano o en latino, la gran estafa. ¿eh? Yo creo que en castellano no, es. ¿eh? Que ¿No? nos lo ponga la gente en comentarios. Yo creo que esto es más en algún país de Latinoamérica, porque a mí me suena que en España se llamó Ossens 11, O Sans 12 y demás. ¿Por qué igual no, bien. igual estoy equivocado, ¿eh? Que nos diga la gente en comentarios. Que obviamente porque los comentarios no... son, son para eso. Esto no es para hablar de finanzas, esto es para hablar de cines. Claro, porque no me ha dado. Porque no tengo, no estoy yo ávido en el mundo de los memes, pero esto es para hacer un meme aquí con, con nuestros protagonistas. ¿Sabes? Y bueno. Vamos a, te voy a comentar, la verdad es que es, que es una historia, la verdad es que está bien pensada la trama, ¿eh? Bueno, Capi, te traigo tres grandes protagonistas de esta historia, en el que por un lado, como no puede ser de otra manera, tienes que tener eh, empresas griegas de shipping, es decir, la peor calaña dentro del shipping, que suelen ser los griegos, pues dentro de los griegos, los peores. Ah, los hay, tenemos categorías de griegos, por aclarar. Sí, es que hay griegos que hacen las cosas bien, ¿sabes? Griegos confiantes. Griegos confiantes, o sea... De los griegos que te voy a hablar hoy, eh, dejan en muy buen lugar a Angeliki. O sea, Angeliki es una, un ángel en, en comparación. Ya digo, son la clave de, de, este, de este entramado, es, eh, haciendo spin-offs en condiciones muy extrañas que, que te voy a comentar ahora. Y luego, claro, necesitas un, un broker amigo que te ayude a, a colocar ampliaciones de capital a... En, dudas, en dudosas conducciones y luego necesitas eh, gente que te ponga la pasta, que te dar el capital. Esos sí. son los, los tres ingredientes para, para ganar mucho dinero, Gaby, a costa de, de terceros. Así que bueno, eh, sobre las empresas griegas, que fíjate es que esto es muy raro. Se han dado muchos casos, cada vez que se daba uno eh, en Twitter se ponían a comentar que esto no tenía sentido, que esto es una sitcom. Que esto lo hacen para robar, y coño, es que es verdad. Porque es que el modus operandi es lo mismo, es hacer control C, control v copiar, pegar, copiar, pegar. Y cuantas más veces los haces, pues más dinero ganas. ¿En qué se basaba este modus operandi? Pues cogías una empresa de shipping de Dudosa, ...normalmente dirigida por, por griegos, y de esa empresa que voy a tener, que digo yo, 50 barcos, pues hacías una spin-off de uno o dos. Y esa spin-off se creaba una nueva empresa. En este caso que te he puesto, por ejemplo, es eh, Diana Shipping creando ceampal y ahora sí. La crean y lo que hacen es eh, eh, pagar como dividendo a sus accionistas acciones de esta nueva empresa. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, que el, el primer día que cotiza esto, eh, pues sale cotizando con las acciones únicamente de los, de los. O sea, las acciones que te han dado con dividendo. No hay. La creación de los precios el primer día es aleatoria por parte de, de los que compren y venden acciones, que son los que son los que las tienen y no solo eso sino que bueno es que eh, se puede decir que está el juego ya manipulado desde el inicio porque todas porque todas son iguales tienen la misma la misma organización y, y es que tienen una serie de preferentes eh, de tipo B una serie la serie B de preferentes que lo que hace es que cada preferente Vale, o sea, tiene el mismo valor que 2.000 votos de acciones normales. Esto, esto lo hacen eh, de tal manera eh, que se pase lo que pase, diluyan más o diluyan menos, siempre vayan a tener ellos, es decir, la empresa madre o el CEO de turno griego, el control eh, de los votos. Esto. Ya esto cuando yo... empiezas con el A y el B. Claro, ya mal. Ya mal. Ya mal. Y si bueno, te hablan de A y B unos griegos por ahí. Peor. Claro, imagínate, esta de, de Diana Shipping, o sea, perdón, de, de Ocean Pal, eh, salió con, eh, creo que eran 800, menos de un millón de acciones y ya tenía 500.000 preferentes de Serie B, para que, para que te hagas la idea. Y claro, tienes que multiplicar 500.000 por 2.000, o sea, en ningún momento vas a tener eh, control de voto. Eh, lo va a tener, en este caso, se lo quedó, se lo quedó Diana Shipping, la empresa madre, el control. Entonces, claro eso ya es una bandera cuanto menos amarilla sino roja Correcto. y por otro lado el claro cuando tú haces un, un cuando tú creas una, una empresa nueva en el prospecto ¿no? tienes que poner a qué se va a dedicar ¿no? pues todas una vez más eh, copiar y pegar el objetivo de todas estas empresas es crecer el, el, la palabra esta de emerging growth company te la vas a encontrar durante todo el prospecto y claro eh, crecer a cualquier coste que implica capi eh, Ampliaciones de capital por todos lados. Eh, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? O sea, una vez tienes ya creada la, la empresa con condiciones dudosas, es decir, poco honorables, bastante oscuras, bastante grises en el mejor de los casos, sí. el, el segundo paso lo que necesitas es alguien que te ayude a levantar capital. Y aquí es donde entra el segundo eslabón de, de la cadena, que es Maxim Group, que claro. Con el papel principal, porque solo lo han hecho ellos, de broker, eh, eran los colocadores de todas las ampliaciones de capital. Aquí te pongo el ejemplo de utilizando otra vez el de Ocean que hicieron dos, dos ampliaciones el primer año, y en todas, Maxim era el único, el único que, que trabajaba como colocador del, del, del offering de la ampliación de, de capital. Y bueno, tú me dirás: Bueno, tampoco tiene. Si levantas capital. Tampoco tiene por qué ser negativo, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos visto empresas levantando capital que eso no tiene que tener como consecuencia que sea negativo para la empresa, ¿no? A ver, eh, sí. desde un punto de vista teórico, no tiene por qué ser negativo. Pero no, claro. no, no tiene por qué o no debería. Pero, pero claro, claro, claro. en la teoría Cuando... y la práctica <laughs> hay, hay... Pero claro, hay tú, fíjate, tú fíjate que te he dicho antes que había menos de un millón de acciones... En Ocean Park cuando salió a cotizar, pues solo la primera ampliación de capital que fue apenas esto fue en enero y, el, y lo de Ocean Pal fue en, en octubre, es decir, en menos de tres meses ya se marcaron estos señores una ampliación de capital de 15,5 millones de acciones, es decir, de un millón de acciones pasó a haber 15 millones. Para que te hagas la idea de la cantidad de acciones nuevas que, que sacaron a la venta y no solo eso. Sino que, claro, como la ampliación de capital era de un número de acciones tan elevado, pues claro, implicó hacerla con un descuento eh, enorme, bueno, enorme, gigante, porque claro, fíjate que el día que se anunció bajaron las acciones un 40%, 37,3% en apertura. Y acabaron bajando más de un 40%. Entonces, eh, por un lado tienes aplicaciones mega dilutivas, pero mega dilutivas respecto a todo, respecto al número de acciones respecto al nav, respecto al valor en libros, respecto a las, a cualquier métrica de, de beneficio, será mega dilutivo, lo mires por donde lo mires, y aparte, todas siempre, o sea, porque como, como te estoy diciendo, es copiar y pegar siempre, todas incluían siempre Warrants gratis, solo por acudir. Por cada, por cada acción que llevases, te daban un un que un Eso, pues claro, pues si, si eh, la empresa por lo que sea sube, pues ahí tienes eh, doble palanca hacia arriba. Y yeah. eh, casi siempre, porque hay algunas veces que no ha sido así, eh, estas ampliaciones esta de capital que hacía Maxim eran siempre clientes institucionales de los que se desconocía el nombre procedencia. Nunca, nunca de los eh, en, el, en el paper del, no. del offering nunca aparecían los nombres de quien acudía a la ampliación de... de, cubriendo, de cubriendo sus huellas. ¿eh? ¿Eh? Bastante inversores, duro. inversores anónimos. Y claro, aquí entra el tercer protagonista de la historia, que es Savi Management como como miembro principal de, del grupo este anónimo de inversores institucionales. mira saber por qué se sabe lo de lo de Savi Management, porque ahí es donde cuando se empezó a romper la donde se empezó a romper la el, el funcionamiento de este gran eh, sistema para hacer mucho dinero muy rápido. Y es que la SEC eh, se dio cuenta que tú fíjate que esto al final va con, con cierto retraso. La SEC les cazó a los de SAI Management, especialmente al dueño barra fundador, porque según han localizado ellos, esto aún no está esto está ahora mismo pendiente de juicio. Entre, 2010, entre marzo de 2017 y mayo de 2019, eh, les, les están culpando de hacer short selling de, de forma ilegal. ¿Qué es esto de hacer short selling de forma ilegal? Porque al final mmm, nosotros podemos coger y, y, y abrir un corto si queremos. Nos vamos a interactive brokers o al broker que usemos, compramos unas puts o vendemos directamente acciones y demos un corto abierto. Eso sería como si abre un corto de manera normal, como lo hace la gente legal. ¿no? Pero aquí, estos, estos eh, señores tan inteligentes lo que hacían era pues, básicamente abrir cortos. Eh, naked es decir, habrían cortos en los que ni siquiera tenían un contraparte y los abrían de forma artificial, de, de forma que no sé esto, cómo pueden hacerlo. Yo mi, mi pensamiento esto no es público, es que utilizarían a, a Maxim para hacer estas historias. Es que claro, habrían un corto sin tener la contraparte y, pero claro, aunque no tenían la contraparte, sí que conseguían un, hundir la acción. Pues si abres un corto, al final esto va por volumen, ¿no? Capi? si tú abres un corto un día ...de más de una vez el volumen medio... ...pues la acción ese día va a bajar por cojones... ...porque está teniendo un flujo de ventas brutal... Pero sí claro... Sí. Pues, eso... ...y luego les... sobre todo claro... ...imagino que ellos una de las partes que se aprovechaban... ...era de saber que eso iba a ir para abajo... ...no solo por los propios cortos... ...sino porque si luego te vas a poner a diluir... ...y, y hacer historias... Ah, ya, ya, ya. ...te veo fino, bien, te veo fino... ...vas viendo, vas sumando, vas sumando... <laughs> ...lo que ha podido pasar... ...porque claro, al final lo que les han cazado... ...es de entre 2017 y 2019... Y esto que estoy diciendo yo lleva ocurriendo dos años. Es 2021-2023. O sea, por esto aún no, le, no les han imputado. Se han pagado buenas casas en mi cono, o sea, tocateja con esto, ¿eh? eh literal. Entonces, claro, eh, la sexa ha da dado cuenta de que eh, vendiendo cortos falsos han conseguido bajar los precios de, de ciertas empresas en las cuales entonces ellos o han, o han abierto posición larga. O han simplemente cerrado la posición ganando el spread, el, haciendo un arbitraje sin tener ningún riesgo, porque el corto en la práctica nunca lo han abierto, ya que nunca han tenido contraparte. Es, yeah. es, es bastante heavy lo, lo, y, y sorprende que empresas que están en América, pues estas son las dos son americanas, eh, puedan hacer estas cosas y pasen tanto tiempo impunes. Porque ya te digo que la SEC aquí ha tardado en, en... Hombre, piensa que para la SEC esto es muy pequeño, entre comillas, ¿sabes? Sí, sí, sin duda. Digo por sí. tamaño. Sí, 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 claro. Al final estamos hablando de empresas de decenas de millones de capitalización. Entonces, pues aquí, ya te he comentado a los participantes, te he comentado lo que levantó el, el marrón. Pues esta es mi teoría de lo que estaban haciendo. Porque realmente esto todavía no lo han descubierto, pero no van a tardar. O sea, ya han levantado la manta, no van a tardar en darse cuenta de todo. Entonces, pues bueno, mi, mi teórico modus operandi para ganar mucho dinero eh, de forma muy rápida. Es que claro, tú coges, nosotros somos eh, inversores de estos design management, pues vamos abriendo cortos eh, durante varios meses o durante X tiempo en, en, en esta empresa de Oceanpal PAL. ¿no? Cuando estamos contentos, tú y yo, Capi, ya de plan, joder, vamos bien cargados cargado de cortos. Pues en ese momento avisamos a Maxim para que se haga un AK de estas. En plan, eh, estamos listos. Sí, estamos listos. Nosotros ya hemos eh, tenemos el corto abierto. Entonces llamamos a Maxine, oye Maxine, abrenos, eh, ve montando un AK con mucho descuento eh, de este número de acciones más o menos. Entonces Maxine te coge, te, te hace una ampliación de capital, súper dilutiva, eh, 30-40% de descuento sobre el anterior precio de cierre y claro, una vez, la, una vez se, se anuncia la ampliación de capital, pues hay dos cosas, hay dos opciones. La primera, totalmente improbable, es que las acciones suban, ¿no? Si suban, o sea, si subiesen, que no ha pasado nunca, lógicamente, pues tienes esos warrants que, claro, te, te darían tener doble, doble beneficio. Porque, porque además los warrants te los dan al mismo, al mismo precio que haces el, el, la ampliación de capital. Y si no, pues te estás llevando la diferencia entre el precio que tú abriste el corto y el, el precio al que, al que luego abre. Porque realmente las acciones esas de corto que tú has abierto... Son las que nosotros estamos, estamos luego eh, cogiendo en el ACA. Lo que pasa que bueno. las la cogemos con 30-40% de descuento. Es un arbitraje instantáneo por parte de Savi de Management y todos los que han, hayan estado trabajando en esa parte. Entonces, eso es lo que gana Savi, ¿no? Se me preguntarás bueno. si los de Maxim que ganan. Pues, pues lo que ganan es comisiones por todo: comisiones por hacer la ampliación de capital, comisiones por abrir cortos comisiones por Pero claro por... de hecho claro tú fíjate si esto se hace supuestamente de una forma yo voy a decir supuestamente para que para que se si sí. a alguien te emplumen a ti ¿eh, Raúl vale vale eh, entonces si supuestamente esto se hace de una forma fraudulenta eh, en realidad los de Maxim tienen la posibilidad de meter unos unas fees mucho mayor de las normales ¿por qué? porque todos los demás van a ganar dinero no sé si me explico claro si es un, es un sistema en el que ganan todos entonces, si la comisión normalmente un máximo equivalente te la, te la cobraría X, ellos pueden cobrar 3X y no pasa nada, porque sobra ah, dinero para todos. Hay un pastel que hemos creado que hay que repartir. Además, ¿Cómo? hemos creado un pastel de forma artificial. Hemos creado dinero de la nada. Los grandes pasteleros, ¿eh? Literal. Y bueno, luego me dirás, ¿y nuestros amigos piratas griegos que ganan? Bueno, es que son piratas griegos. Hay una cosa que no os he contado y es que, claro, en las estructuras de estas empresas... Eh, lo que se hace es que el, el, el management de los barcos lo lleva normalmente una empresa que también es de, de la familia griega de turno. Y ahí eh, lo que pasa que eso, que eso, es que ellos, de cada compra y cada venta que se haga por barco, se llevan un porcentaje fijo de FI, ellos, la familia. Entonces, claro, con ese dinero que levantan capital lo usan para comprar barcos y ellos están llevando pues mínimo un 1% es un 1% en el peor de los casos, que es que compren un barco a un tercero. Si le compran el barco a una empresa que es suya también, eh, pues pueden ponerlo a sobrecoste, como ha habido eh, varias, varias eh, animaladas que hemos visto en los últimos meses de comprando barcos 10 o 15 millones por encima del orden. de mercado. Y, bueno, el tema capi aquí es el, eh, el labor este que tiene el BOAR de turno de proteger al accionista. Eso, eso ¿quién, lo, ¿quién lo ha protegido, no? Si se han estado... Comprando barcos a, a, a empresas también de, de, de las familias y demás. Es es, es una. Es que es... ¿Los barcos se compraban a precio justo o no? Algunos sí, pero otros les metían a 10 millones fácil. O sea, había ¿Más cosas. 10 millones en un barco. Sí, de, de que una operación de 70 millones que realmente el, su valor es 60. Eso se ha visto. Uf, el palazo. Claro, y es que. Es, es, se cuenta es, solo el palazo, eh. Es doble palazo, porque imagínate que compras un barco a una empresa que también es tuya. Pues te estás llevando un 1% de, de, de la empresa que vende y un 1% de la empresa que compra. <laughs> vas, comiendo, vas cogiendo fees por todos lados. Y lo que están haciendo muchas empresas es el mismo barco, se los van vendiendo y comprando entre empresas de, 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 de ellos mismos. Una, una duda que tengo es ¿pero quién, quién acudía a las ACAS? Pues coño, a las ACAS acudía Xavi. Xavi acudía... Sabía vale. habría, mira, hacemos 15.000, claro, sabía acudir ah, a la... Ah, Vale, 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 ya entiendo, sí, o sea, claro, pero con la diferencia del corto lo arbitraba... Claro, arbitraban una parte abriendo claro. corto y otra parte con los cortos estos de forma ilegal, sin cobertura. Claro, vale, vale, ya entiendo ahora, claro, porque era lo que me faltaba a mí en la mente, en plan, vale, y quién ponía el dinero, claro, pero han cerrado el círculo realmente haciéndolo así. Han cerrado el círculo, claro, han cerrado el círculo. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, pues a ver, hay que tener en cuenta, estos son muchas de las empresas, hay más, hay bastantes más, tenéis que tener en cuenta que en este método, para ganar dinero de forma fácil, importa literalmente el valor tangible de la empresa y de, y de las acciones. Es decir, aquí lo único que importa es levantar cuanto más capital pueda, mejor. Da igual que, que la acción esté cotizando a 1,65 como esta que te pongo de Imperial Petroleum y que el NAP sea 20 dólares. Eso te da igual. Aquí solo quieres ampliar, 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 crecer, crecer, crecer. Porque cuanto más eh, compras y cuanto más ventas hagas y cuanto más amplies capital, pues más dinero ganas. Durísimo. Entonces, hemos hablado de quién gana, ¿no, Gapi? Que sí. ganan todos, parece, ¿no? Pero no, hay, siempre, hay, siempre hay gente que pierde, ¿no? Y claro, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Pues el pobre retail de el turno. Poble. Que, que es engañado porque vea valoraciones absurdamente bajas. Y claro, es que pensar que estas empresas han levantado tanto capital, y han, o sea, han levantado tanto capital, han bajado tanto, o sea, porque son menos del 99%, a fin de cuentas, que todas cotizan, pues yo qué sé, a 0,05%, a menos del 10% todas. Y hay muchas de ellas que tienen enterprise Value negativo, que tienen cero deuda y varias veces su capitalización en caja, hay cosas muy heavies. hay cosas, claro, esto. Como le han dado el botón de ampliar todo lo que han podido, se quedan situaciones que son una locura, Capi. O sea, Pero locura total. Y entonces tú me dirás, hostia, Raúl, tío, si nosotros somos, sabemos sumar, ¿no? Vamos a comprar la mitad, vamos a comprar la mitad y echamos a todos y nos quedamos la empresa y la vendemos o lo que sea. Pero no puedes por las putas preferentes de Serie B. Si es que se han claro, montado. Claro, el tema es que compras eh, la participación, pero no, pero, no, pero no los votos. Claro, se han montado un. Es que se han montado. Se lo han montado bien los cabrones, ¿sabes? Se lo han montado de una manera que, que bueno, y, y claro, esto mmm, lleva bastante tiempo hablándose del tema, de que no podía ser que la que esto no lo estuviese investigando, porque es que ya te digo, es que perfectamente 8, 9, 10 empresas eh, hay de estas, ¿eh? Y claro, mira esta gráfica, mira esta gráfica que he sacado. Porque ya hay varios, eh, varios medios que se han hecho eco de esto de manera negativa. ¿Cómo puede ser que, o sea, es que.? Es que todas las empresas relacionadas con Maxim son un cáncer para el mundo del shipping. Porque mira, mira esta gráfica en la que tienes empresas normales del mundo del shipping y luego un pack de las que lleva Maxim, de las que hacen ampliación de capital con Maxim. Sí todas en positivo menos las de Maxine, que están todas menos 99 o sea, fíjate esa que no, no, fíjate eso la de, de, de tops menos que... 99 con 99 pues claro no lo, pero lo que es que esto está diseñado para eso claro es que es otro es otro rollo o sea en realidad está bastante bien hecho para lo que Maxine quería hacer sí, 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 bastante bastante duro ¿eh? durísimo entonces eh, vale hasta aquí la historia que es interesante pero Claro, lo, lo curioso es lo que ha pasado la última semana. ¿vale? ¿Qué ha pasado Conta, la última semana? Cuéntate. Cuenta David si NMM cuenta como cáncer de sipping. A ver. Pero lo pongo aquí, ya qué tal. A ver, no. O sea, está. está, está hay niveles de tiempo? cáncer. o sea, claro, esto es hay niveles. Esto es metástasis pura, por entendernos, ¿no? Eh, NMM es: estás fumando un poco de más, es riesgo de cáncer de pulmón. Sí, correcto. Pero lo mismo sales. A ver, ¿Qué ha pasado esta semana? Porque finalmente la SEC le ha metido mano a Maxim también. Esto ha pasado el 29 de septiembre y, claro, eh, le han metido mano por algo que ha pasado también hace mucho tiempo, desde enero del 18 a enero del 19. Y hay cosas que se parecen, pero vamos, les han pillado bien, les han pillado ahí con las manos en la masa. El problema es que ya soy muy tarde. Pero ya te digo, esto solo es una parte del, del informe, lo tenéis ahí en la esta de la SEG, el que quiera echarle un ojo. Vamos, que se han portado muy mal los de Maxine, eh, Capi, así hablando, <laughs> hablando en confianza. Feo. Ha, sido, o sea, ha sido feo. Eh, Pero... Muchísimas red flags, en plan, les acusan de, de, de tener eh, cosas indicativas de bien de manipulación, de hacer eh, pump and dump, de, de, manipular, de manipular los precios de, de empresas... Eh, con baja capitalización y no solo eso, nos han saltado todos los mecanismos de, de, de bandera roja que tienen los propios. Y te ponen aquí ejemplos, en plan de, de más de 390 veces que ha pasado que tengan ellos un, un cliente que venda más de un 80% del, del volumen diario de una acción. Yeah. Sin investigar nada, en plan dejándolo pasar ahí por... por... En plan, ah, bueno, esto no, no pasa nada. 60% del volumen diario, esto es normal. Esto nada. Esto... Adelante. Duro, duro, la verdad es que bastante. Ya, tengo comentado antes que los de Xavi eso va a ir a juicio, pero con Maxim ha sido diferente. Los de Maxim eh, han aceptado cumplir y pagar lo que les ha dicho la SEC, pero no han, no han tenido ni que admitir ni negar las acusaciones. Solo han pagado la multa. ¿Qué es la multa? Pues por un lado son 800.000 dólares, que me parece muy poco. Eh, por otro lado, les han obligado, lógicamente, a que no pueden hacer más este tipo de infracciones y le han puesto claramente las secciones, que son lo mismo que yo creo que han estado haciendo, muy parecidos a lo que te está comentando hace 5 o 10 minutos. Y luego el tema de que los han censurado. ¿Qué implica censurarlo? Pues no lo sé. He estado, he estado mirando, pero no he encontrado nada... Mmm, perfectamente explicado lo que es que la que la secte censure eh, lo que he encontrado y al final le termino preguntándole a nuestro amigo ChatGPT GPT y me ha hecho lo mismo es que es más un tema de, de credibilidad que la secte censure ya yeah. lógicamente le va a afectar a la reputación coño es que han estado estafando o sea literalmente pero no es que claro yo me he pensado a lo mejor si le censuran ya no pueden dedicarse a este a este negocio ¿sabes? se tendrán que, que dedicar a otro diferente Nah, pues ¿cómo? a buscar a buscar formas, ¿no? Digo yo, de. A ver, es una, es una estafa de la hostia. Pero si, si yo de algo me he dado cuenta, tío, es que uh. eh, los griegos, ¿vale? Pueden ser eh, Vamos a decir, piratas, barra ladrones, barra un poquito estafadores, ¿vale? Sí, pero con un mínimo, ¿no? Pero, no, no, lo que sí que no son, de ninguna manera, es eh, tontos. Correcto. Y ahora, y ahora viene el epílogo, que esto no te lo vas a esperar. Venga, dale, dale. Porque te he dicho que lo de Maxim se levantó el 29 de septiembre, ¿no? Sí. Vale. Pues, el... <laughs> un día antes, eh, curiosamente, en, en la misma empresa OceanPal, eh, un griego... Se llama eh, George Economou, que más de uno lo conocerá, porque es eh, muy famoso en, en, ¿En el, el mundo. Eh, sí, declaraba tener un 9,1% de Ocean Pal. Entonces, eh, ¿quién es el...? <laughs> es que el señor este de Economow, este es el rey de los piratas, Capi. Este es previo a nosotros, pero este ha hecho piratería de alto nivel. Este sí, se ha dedicado a... Piratería de alto standing, podemos decir Sí, sí, este es, de hecho es el <laughs> Es el Michael Jordan De la piratería griega o sea Se le, se le reconoce como tal Para, para que te hagas la idea Entonces tú fíjate eh, lo, lo gordo que es Que sí. coja ahora Y una de las empresas de estas que ha bajado un 99% Haya comprado un 9,1% o sea, Bueno, he puesto la foto del rey de los piratas de, de, de Google, pero bueno Este es George, el bueno de George y esto es, esto es, eh, es tremendo, es espectacular. ¿Cuál es? Te voy a decir cuál es mi teoría. Uh, es que, bueno, no solo, o sea, no solo, es que tú fijas de ese si tienen doble moral. O sea, después de este tío de haber robado a un montón de accionistas, sacando, este se dedicaba a sacar empresas privadas eh, con ofertas eh, muy por debajo del valor real de la empresa, ¿vale? Sí. Pues fíjate lo que dice que, que aquí que no, que no están cumpliendo. Esto no puede ser que, que tienen, que están violando la forma de cómo se tiene que llevar una empresa y tal y cual. Y bueno, esto ha sido mi amigo George, el Rey de los Piratas, pero es que no es la única. 2 de octubre, otra de estas eh, sitcos, asquerosas que han bajo el 99%. Eh, el, el dueño comprando un 12,5% de la empresa. Ya, lo típico, la saca a, imagínate, a 10 dólares y no hace nada, y luego cuando está a 40 céntimos se pone a comprar sin parar. Los de Imperium Petronus que te he enseñado antes, 7 de septiembre, programa de recompras. A ver, Capi, mi teoría, ¿cuál es? Pues han dicho, mira, ya no podemos robar, bueno, robarnos, ya no podemos ganar dinero de esta manera con mis amigos de Maxim, porque la ha pillado la SEC. Pues, pues chicos, ahora en vez de pa pasan de, de short a long. Claro, chicos, tenemos aquí las empresas cotizando a 5, 10%, que eso es una locura. O sea, estamos hablando de, de, de que eso tiene un potencial, si está cotizando al 10%, tiene un potencial de hacer por 10 para llegar a NAP. ¿Sabes? A ver, NAP nunca van a tener una sitco de estas, pero pon a 0,6. No, pero coño, poder pueden. Estos son empresas que capitalizan muy poco. Imagínate que se monta una posición del 30%. Vendes todos los barcos porque tienen pocos, tío. Es que a lo mejor tienen 10, ¿sabes? Ya, ya, ya. Los vendes todos, deshaces la, la Cisco y te haces un por 10, tío. Fácil también. Ya. Entonces, claro, a ver, eh, insisto, no todos, no todas estas, este tipo de, de, de empresas han funcionado de esta manera tan eh, osc bueno, oscura, no, tan sucia. ¿Sabes? Ha habido dos o tres que no han hecho decentemente bien. Una es eh, Toro, curioso nombre, y la otra es Usea, que, que de Usea hablamos en el. En el sí, Usea se habló mucho en su momento. Se habló mucho y, y claro, entonces el, el, el escenario ambicioso barra optimista es que algunas de estas, porque habría que tenerlas todas en seguimiento, las que se pongan a recomprar de verdad, porque habría que ver primero que recompran antes de quererte a esta gente. Porque aunque ya no les pueda hacer la ampliación de capital máxima, mejor encuentran un maxi 2.0, ¿sabes? Ya. Que les eh, baile. Pues habría, habría que seguirlas, tenerlas en seguimiento. Y claro, al final el escenario es que se marque en un Usea. Al final USEA hizo retorno de triple dígito en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque recompraron un tercio de las acciones y luego repartieron un dólar entero de dividendo. Sí, yo me acuerdo que de aquella fue una locura. Claro, entonces, pues a ver. Eh, ya te lo he dicho, estos señores son unos sinvergüenzas, tienen cero eh, ética, porque cero de ética y cero moral, y van a ganar dinero, les da igual. O sea, les da igual que sea follándose al accionista, como han hecho hasta ahora, que sea haciendo las cosas bien. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, ahora parece. Parece que en algunas de ellas se van a hacer las cosas bien, eh, especialmente Globus, pues fíjate es que se ha inflado a comprar acciones. Eh, hay que seguirlas, es que ya te digo, es que están cotizando 5 o 10%. O sea, mínimo es curioso ¿sí? tenerlas ahí en seguimiento para ver cómo acaba esta historia. ¿Sabes? Si aparecerá un Maxim, si se convertirán en Useas, si seguirán menos 99% igualmente. Eh, es interesante. Pero vamos, lo que tengo claro es que los piratas siempre ganan, ¿eh? Y ahí tienes a George. Hombre, comprando, decía, y ahora es. Y la foto no se le veía muy preocupado, ¿eh? No, no, no. George es una máquina. Una máquina es una leyenda. Y bueno, es que muchos de los que de los que lleven invirtiendo más de cinco años en Sipin lo conocen perfectamente. Así que cuando, cuando están viéndonos el podcast y ven que, que ha creado posición en una empresa que baja el 99%, como, menos, como mínimo se reirá. Porque este tío, ya te digo, es bastante. Actúa de forma muy sucia, ¿sabes? Ya. Y bueno, eso es. Eh, eso es todo hasta esta parte. El, falta ver cómo acaba todo. Lo que antes esto no es recomendación de inversión de ningún tipo. Que cada uno, o sea, yo he puesto aquí unas cuantas, hay muchas más. Hay muchas más. Un eh, sí, comentario de Juanma que dice, y además estoy muy de acuerdo. Un saludo a Juanma, que siempre está, está ahí aportando mucho en Discord. Dice, si solo pagan multas y no van a la cárcel es un chollo para ellos. Pues pues yo pienso lo mismo. Hombre, voy ya ves, si es que. Ya te digo que le han puesto una multa de, de broma, 800 mil dólares a Maxim. Si ha sacado, había. En el propio documento decía que ellos calculan que habían ganado más de 2 millones de, de feed de manera ilegal. Así que imagínate. Porque al final, el que, el que paga el pato es el, el rey del de turno, porque aquí no se ve tanto, pero estas empresas hay una norma en el Nasdaq que cuando bajas un dólar te deslistan. Entonces esta, estas empresas tienen que hacer eh, reverse split todo el rato, porque, sí, porque cada vez que hace una presión de capital la, la cotización se hunde. Madre mía, es claro, tienen que es, hacer tantas cosas porque son todos chanchullos. ¿sabes? Es, que, es que coño que está ahí, es que son todo menos 99%. Y esta última que sale menos 92 es porque es reciente, acaba de salir, fíjate. Si no llevaría menos 99% también, le queda poco. Así que bueno, hasta aquí esta parte. Eh, espero que os haya parecido interesante a mí desde luego eh, eh, la situación es curiosa y me sorprende que eh, a día de hoy se pueda eh, o sea esté permitido que esta gente funcione con impunidad durante ciertos años eh, porque es que esto era muy cantoso era muy cantoso se veía desde desde fuera pues sí ay 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 cómo nos gustan las historias griegas Raúl Wow, es que esto es espectacular. Esto voy a poner la... vamos, vamos a cerrar esta sección con, la, con, la pirata, con las guitarrillas de piratas. Y voy preparando yo la otra presentación ahora. Venga. Cómo no gusta Grecia, ¿eh? Como... Que nunca falten esas guitarras griegas, ¿eh? Ay, ay, ay. Que nunca falten. Que nunca, ya ves. Bueno, ¿ahora eventazo o qué? Sí, vamos a hablar del, del evento y ya empezamos con conquistos. Venga. A ver cómo lo, hace, cómo lo hacemos para hacerlo bien. Voy a, voy a compartir esto. el este. Bueno, antes de que empecemos a hablar del evento, dejen un like que nos ayuda mucho. ¿Cuántos llevamos, Capi? Veamos aquí 120. Si no hay likes, al final pues, no llega. ¿eh? Eh, ¿Cuántos likes llevamos? No sé, ¿cuántos somos? Sobre 120, ¿no? En el directo, más o menos. Eh. Eh, sí, un like, sabéis que nos ayuda. Y los comentarios, y deja y suscribiros y demás. Sabéis que siempre nos ayuda, así que, que eso, eso primero. Y ahora podemos empezar, si quieres, a hablar del evento, Raúl. Eh, vale, pues. Eh... El año 2023 eh, nos ha costado mucho. Al final eh, ha llegado el evento cuatro o cinco meses más tarde de lo que al principio pensábamos que íbamos a hacer, pero finalmente va a ser el fin de semana del 10, 11 y 12 de noviembre. Va a ser en Andorra, como podéis ver en. En la presentación y eh, va a estar patrocinado exclusivamente por ambank exacto eh, el evento iba a ser antes del verano y al final ha sido después del verano vale porque al final la clave para nosotros era hacerlo bien al máximo nivel y eso eso implicaba bastantes cosas a nivel de organización teníamos claro que lo queríamos hacer en, en andorra y, y las condiciones han dado ahora después del del verano. Así que, si, si quieres, pasas el slide y explicamos un poco. Claro, porque veníamos de hacer dos eventos al año. Este fue el anterior, 8 de octubre en Avilés. Los dos eh, fueron un éxito absoluto. Y claro, eh, ¿de dónde venimos, eh, Capi? La verdad es que yo cada vez que veo la foto digo, joder, qué bien que estuvo, ¿eh? Qué bien los cars en Avilés. Eh, Avilés estuvo muy bien. La verdad es que a nivel, a nivel... Joder, está mal decirlo porque lo organicé yo, pero a nivel de organización estuvo muy bien. Sí, sí. Pero no, no porque yo lo organizara, las cosas como son, sino porque eh, en estos sitios pequeños, cuando conoces a la gente adecuada y demás, es muy fácil organizar las cosas porque es la propia gente de los sitios que te lo pone muy fácil. Entonces, eh, Raúl y yo hemos gastado unos 800 millones de horas en montar Andorra y, y el David se montó en menos de 5 horas, por, por poneros un, un ejemplo tanto a nivel de hoteles como del sitio como de todo entonces eh, en ese sentido la organización de Áviles fue muy buena las charlas yo creo que fueron personalmente buenísimas mira ahí eh, arcaea ahí del bueno de XGS que luego nos la oparon eh, no hay derecho la verdad y, y salió muy bien y quedamos muy contentos entonces lo que teníamos claro es que es que queríamos hacer otro evento, porque para nosotros es muy importante también dar acceso a la comunidad, a que se conozcan entre ellos, pero también, sobre todo, creo que es impagable para la gente el poder conocer a los ponentes ¿no? y a gente que escuchan, eh, conocer a Ondani Castrillejo, conocer a Tatín, conocer a, a Leis. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que la gente que la gente valora mucho correcto y cogiendo el feedback que nos dieron que nos disteis en las dos anteriores de que faltaba tiempo de, de, de hacer networking pues hemos hecho el calendario más, mucho más amplio que claro, ahora os lo voy os lo voy a enseñar este es el calendario detallado de, de todo el fin de semana porque vamos a empezar a, a el evento como tal abre puertas el viernes a las seis y media de la tarde aproximadamente y claro tenemos la idea del viernes hacer un, un especial networking. Ya, en, ya en, en Avilés hicimos una cata de vinos que se, que se la marcó el CAPI, que de la gente se quedó pues flipada, como prácticamente todo lo que se hizo en, en Avilés. Y la idea que tenemos es eh, esa tarde pues eh, hacer ciertas mesas temáticas en el. Va a ser en el mismo sitio donde hacemos las ponencias el, el sábado. Vamos a poner ciertas mesas temáticas para hacer eh, networking y el cambio va a poner ahí una selección de, de vinos, que esos amontillados y no sé si algo más. Amontillado es más difícil, ¿eh? No, no me promociones mucho el amontillado, que, que vino es más fácil de conseguir en Andorra que el ah, amontillado. Tú, tú Pero, el moscato al Gwen y él está contento. Sí, para el Gwen va a haber una botellita de Prosecco. Y luego ya el resto beberemos lo, lo nuestro. Pero, pero sí, una, una de las principales cosas que nos dijisteis como, como feedback en, en Avilés es que el viernes se podía hacer algo más y, y aprovechar que la gente llegaba. Entonces... Yo creo que el viernes va a estar muy muy bien aquí en Andorra porque va a ser networking puro y duro. Y para explicaros lo que vamos a hacer, vamos a crear una serie de eh, mesas o, o rincones, por así llamarlo, diferenciados, donde van a estar pues tanto nosotros, Raúl, voy a estar yo, eh, va a estar eh, Ciprés, va a estar luego los diferentes ponentes, cada uno va a estar en una, ¿no? O un par de ellos en, en una de esas. Entonces, imaginaros que una es de shipping, ¿vale? Y por ejemplo, está allí Raúl. Pues la gente se va acercando a las mesas y ahí la gente un poco se presenta y se dedican a hablar de shipping, ¿vale? De ahí se van a otra donde se habla de macro, por así decirlo, o a otra donde se habla de small caps o de compounders o de lo que sea. Entonces, es una muy buena forma para en esos 5 o 10 minutos en cada una de las mesas, iremos poniendo un timing, yo creo, para que la gente vaya cambiando, de conocer mucha gente entre. que se conozca mucha gente entre ellos. Poder conocer a los ponentes y también, obviamente, poder hablar de, de inversión ¿no? en, en grupos pequeños. Eh, luego, por allí, va a haber vino y esas cosas, lo que, lo que queráis. Ya sabéis que cuando yo lo organizo, eh, de lo último que te tienes que preocupar es de, es de eso. Y luego, solo para los que tengan la entrada platinum, que por cierto, quedan 10. Se han vendido la práctica mayoría de ellas en el, para la gente del club, que les hemos dado unos días de, de ventaja para que compraran las entradas. Entonces, para los que compren la entrada Platinum, la cena a partir de las nueve y media es en un, en un restaurante que se llama el Cocos Not, que está justo, justo enfrente. Nivel bueno, es guía Michelin, de hecho, y nos cierran toda la parte de arriba para nosotros. Y, y eso sí que fue la gran pera, ¿eh, Raúl. Ahí, sí, sí, ahí nos perdonamos. Eso no se conseguir eso al precio que lo conseguimos para, para la gente que va a ir la gente cuando lo vea y está allí y haga el cóctel lo va a entender que es, que es un que restaurante yo... de más de 100 euros por persona cuando de, si vas a comer o a cenar entonces pues claro las también vamos a las plazas son muy reducidas porque no queremos que, que haya mucha gente para que porque estaremos los ponentes estaremos los, los cuatro miembros de momentum Algún, algún acompañante y el resto será por gente del club que ha comprado la entrada y las diez que quedan. o sea yo, Vamos a ser ahí poquillos. Es un Correcto. tema más de que sea eh, el rollo especial. Eso es. Y luego ya el sábado, pues la, el, el plato fuerte, ¿no? Abrimos… Hay puertas como veis, nueve y media, y a partir de las 10 ya empezamos con las ponencias sin parar. A media mañana, un, un zumo, un café, lo que sea. <laughs> Y, y luego la pausa para la comida cada uno come por su cuenta y luego todas las ponencias de, de la tarde y, y todos los que te, hayan comprado la entrada sea platino o no pues tienen también la cena tipo cóctel incluida ¿vale? ahí, ahí vamos a estar todos en un espacio que va a, ser, va a ser más amplio y estamos consiguiendo un sitio bastante top para las copas eso está, eso está en camino luego para, para la noche y finalmente el domingo haremos un brunch, que es lo que hicimos también en Avilés y la verdad es que... La gente salió encantada del brunch de Avilés la verdad, y fue muy improvisado la verdad, y hemos decidido repetirlo, así que el domingo por la mañana... Y de hecho el brunch va a ser en el mismo restaurante de la Guía Michelin, que también ahí nos coronamos, ahí sacamos el full pack, básicamente. Entonces, ese brunch pinta histórico, ¿eh, Raúl? Sí, sí, sí. Va a estar muy bien. Con mucha fe, así que bueno, ese es el programa... Por día y ahora pasa lo que es el cartel con el programa del evento del día de las ponencias del, del sábado que bueno estaremos eh, nosotros estaremos en varias de ellas pero bueno al final lo importante son son los invitados y bueno aquí te dejo capi que, que explique sí esto. Pues los invitados, eh, yo sinceramente no puedo estar más contento y satisfecho porque es algo que he estado trabajando mucho en el último mes o mes y medio, casi dos meses, y el cartel es bueno, espectacular, como veis. O sea, tener por un lado a gente como Mark Garriga Sight, que encima nos viene a hablar de algo donde probablemente sea el tío que más sabe de España con la parte de Deep Value en Japón tener lo que traemos con Luis Torras, que no podemos dar más detalles porque hay sorpresitas ahí, pero simplemente poder contar con, con Luis Torras y que nos dé allí una masterclass y luego contar con gente que han aportado tanto a la comunidad y conocemos tanto, desde Paco Lodeiro trayendo una tesis, eh, Rodrigo, los dos, por cierto, súper amables, en cuanto se lo dije me dijeron que, que sí y la verdad es que da gusto contar con... Con colaboradores así, también Carlos Santiso, que va a traer otra tesis también al, al instante me dijo que sí. Eh, bombazo ahí, ¿no? Eh, tesis de inversión de, de Alejandro Estevaranz, el padre de todos, nos va a traer una, una tesis. Aviso que va a ser en vídeo, eh. Que luego la gente, a ver si la gente me compra la entrada para ver ahí a Alejandro, y por desgracia, no, no va a poder estar en Andorra, pero sí lo va a poder grabar en. En vídeo y luego tenemos tanto a Dragón Oro, que, que obviamente lo conocéis todos, como a Adrián Díaz Marro haciendo ponencias de las cosas que se les da bien. Adrián hablando de, de temas de China y, y Dragón hablando de... Creo que va a hablar de temas de fiscalidad en, en la compra y venta de oro, que yo creo que me parece algo bastante, bastante interesante. Y luego el plato fuerte para terminar, y más ahora con todo lo que está pasando ves, en, eh. en Oriente Medio eh, Energía, un debate sobre la situación del petróleo con José Ruiz de Alda y con Jesús Sánchez León, vale, eh, dos personas que también han colaborado mucho con Momentum, y tendremos allí a Raúl un poco de punto medio llevando el, el debate. Y por cierto, yo esto no se lo dije, pero se me vino a la cabeza que, claro, Greco va a estar ahí. Raúl, eh, invítale, yo por mí invítale. Claro, Greco va a estar ahí, entonces igual hay que subirle en plan Greco. Mira, te ponemos aquí una silla, porque sí que es verdad que es el que tiene una, un, un punto más berries, más, eh, bearish, más eh, bajista en la tesis del petróleo. Así que yo creo que puede estar interesante en algún momento subirle, subirle arriba. Entonces. Como veis, hemos tratado de hacer las cosas bastante equilibradas. Hay cuatro tesis de inversión y hay, creo que son sobre cinco, cinco charlas. Eh, más o menos el tiempo entre una parte y otra es la misma. Eh, y, y ya os digo, cosas muy interesantes. Yo tengo mucha, muchas ganas, por ejemplo, de escuchar a, a Mark y a Luis Torras, porque es gente que no hemos tenido aún en el, en el universo de, de Momentum. Y luego, por supuesto, las, las tesis de, de Paco, de Rodrigo, de Alejandro y de, y de Carlos, que también tienen. Tienen pintaza, así que esta es la idea. y Yo creo que es difícil mejorar esto. Obviamente nos falta el bueno de Gabriel, pero pero no os creáis que no está invitado. Es simplemente que por lo, no podía por circunstancias personales que básicamente no le no le cuadra. Pero si no obviamente hubiese estado hubiese estado ahí Gabriel y, y ya os digo para mí poco se puede poco se puede mejorar esto, la verdad. Y para acabar, pues eh, hay tres tipos de entrada. Está la. Os voy a dejar el enlace aquí, aunque lo tendréis en la descripción del vídeo también. Está la fila cero, como, como en el. Eh, van a ser las mismas estas que en el pasado. Acceso tanto al directo en streaming como en diferido. Sí que va a haber un aumento en calidad eh, brutal. Vais a ver que vamos a pasar de hacer un poco producción de poner un móvil y grabarnos a tener producción a nivel televisivo, prácticamente. O sea. Lo que ve Hombre, yo quitaría lo... el prácticamente. Eh, okay. Para que os hagáis una idea, en Avilés y en Madrid grabamos con un iPhone y un trípode y esto va a ser con cámaras de televisión. Entonces, para la gente que esté pensando en comprar la fila cero, que tengan en cuenta no solo la calidad de los ponentes, pero también la calidad de grabación y producción va a ser brutal. Y exacto. Y bueno, va a salir, ha salido ya. Los tenéis los precios con. La misma semana va a ser más económico, igual que el año que cuando hicimos Avilés. Y luego están los tickets en vivo, que aparte de todo lo que incluye la fila cero, los que también os daremos acceso a la fila cero, los que vengáis en, en persona si queréis verlo en diferido. Tendréis tanto aparcamiento gratuito en Andorra, los que vengáis en coche, de eso nos encargamos nosotros, que vale. Bueno, los que hayáis venido a Andorra sabéis que, que el aparcamiento es un problema. Eh, el evento lo hacemos en Plena zona centro, o sea, está todo eh, de, del aparcamiento que tenemos gratis a la zona del evento, hay cinco minutos, y de la zona del evento al centro de Andorra, hay tres minutos andando. O sea, está todo eh, súper céntrico. Ya os ha dicho el Capi que, que la entrada normal en vivo incluye el cóctel del sábado, y luego está la entrada platinum, que también incluye, aparte de la fila cero y todo lo de la entrada en vivo, eh, incluye la cena del, del viernes en el, en el restaurante Guía Michelin. Y pues eso es más o menos todo. Voy a dejar el enlace aquí de, de compra. Y esperemos, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con todo, con, porque hay mucha gente del, del, del club y hemos visto que hay mucho interés, porque realmente hace mucho tiempo que no hacemos evento. Y, y ya os digo, tenemos muchas ganas, la verdad. Muy ilusionados, Capi. Muchas, muchas. Eh, va a ser, vamos, el mejor evento con diferencia, también el que más tiempo nos ha llevado. Y, y nos hace mucha mucha ilusión y, y luego también contar con el, con el patrocinio de Unbank que han dado mucho, mucho apoyo tanto a esta parte del evento como luego las cusetas que os enseñaremos en el propio evento, ¿no? esa parte del nuevo proyecto de, de Momentum, entonces eh, yo creo que la gente si sí puede hacer el esfuerzo de ir en persona ah, le va a merecer la pena sea, seguro el poder conocer a todos esos ponentes, más luego pf, imaginaros, pues la gente top tipo Silvermoon Greco viene desde México, con eso os lo digo todo. Mr. Timbits que se vuelve a venir desde Canadá, entonces eh, ahí es donde no solo es la parte del networking pero nuestra experiencia en Abilés es que se han hecho amistades. Sí, sí, sí. Así que bueno, aquí acaba la parte del evento. Cualquier duda en el canal de Discord tenéis toda la info también de la forma más fácil de llegar a Andorra, etcétera, etcétera, sobre todo a nivel eh, avión. Y Tengo que poner pues, esto inciso. A ver, Jaime, el tema es que te intenté contactar, pero no hay manera. Escríbeme tú por Discord. Imagino que estás en nuestro Discord y. O déjame. Sí, escríbeme por Discord, es lo más fácil. Porque es que lo intenté, ¿eh? ¿Te acuerdas, Raúl, que te lo dije? Sí, yo pensaba que le habías contactado. Le contacté, pero no, llegaron, no llegó el mensaje. Yo creo. Es que no tengo Instagram porque soy una persona mayor, Jaime. Que yo vi que sí lo tenías tú. Así que si, si no... me puedes escribir en, en Discord, te lo, te lo agradezco. Vale, pues venga, vamos a hablar de Quistos. Vale. Y tenemos aquí a un señor, ¿no? Va, va, va. El Gwen ahora sí que te puede te Demute ese señor Gwen. Hostia. Mira. No, estás en mute, ¿eh? Quítatelo tú. Espérate que tengo Buenas. que compartir la. ¿Qué Muy tal? Bien, ¿Cómo has llegado? ¿Has llegado bien? Bien, bien, estoy, estoy estirado. <laughs> bueno. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. te escuchamos vale, y vale. te queremos, Wayne. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿O no? Bueno, te... eh, ¿Lo echaste de menos o no? Ob obviamente, según empiezo, se me acaba la batería de los cascos. Un segundo. Uf. A ver. Qué duro, durísimo. Preparo bueno, en un momento. Yo, bueno, yo preparo de, la presentación y tú es. compra likes o véndelos. Sí, eh, compro y vendo. Ya, hago... no hagas como Maxim, ¿eh? que acabas en la cárcel con los likes. ¿eh? <laughs> compra venta de likes, sí, pues. Te <laughs> o sea, agradece un like. Y... Te has perdido la historia de piratas, güey. Te has perdido la historia ojo, de piratas. Ojo a la gente que Está vaya a ir de la gente que no sea del club, porque ya os digo, 10 entradas platinum, ¿eh? Ay, con eso Claro, es lo... ¿quién lo quiere, lo... quiere tener una conversación privada con Gwen el viernes por la noche? <laughs> Ay, Dios mío. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? ¿Qué, qué, qué, tal, qué tal la vaina? Pues qué, qué tal la vaina? Pues... Eh... Historia de piratas y quistos. O sea, es como... Sí, eso me ha dicho Ay. Raúl. Lo que pasa es que estaba, estaba con mi señora esposa, que ahora es profesora de yoga, y estaba en, en su clase ahí haciendo bulto. Ah, sí. pensaba que... Ah, no jodas. Claro. <laughs> Sumando, ahí dando reviews positivas. Claro, ahí, claro, o sea, tengo, tengo que ir porque ha porque empezado hace un par de meses tengo que ir ahí a hacer, a hacer bollo. Joder, qué bueno. Muy complicado. Eh, Gapi, ¿está Inglaterra jodida? Sí, está la cosa, está la cosa fea. Está, está muy vamos, fea. Está muy, muy fea. El, el, bueno, hay un restaurante que me gusta mucho, que he ido varias veces a lo largo de los años que he estado aquí en Londres, que es un restaurante georgiano, donde hay unos ginkalis estupendos. Y, y he ido varias veces porque me gusta. Bueno, pues volví literalmente hace una semana después de... Pues fui una vez durante la época del jaleo del COVID. Eh, literalmente en la carta, 30-35% más del de precio de cada ítem. O sea, ha pasado ¿Sabe? de ser un sitio ah. que era buen precio a ser un sitio caro. Ah, exactamente. Ha sido un sitio, un precio normal Londres, ha sido un sitio, joder, me acabo de gastar 100 libras. Y, y, en fin, el sitio está bien, pero tampoco es para tirar cohetes. O sea, simplemente porque me gusta ese tipo de comida. El escandaloso. Y lo sí, digo sí, como, como último ejemplo. ¿eh? No, no es porque no es porque sea este sitio en particular. Es todo, en todas partes. O sea, saludos cordiales a los georgianos, ¿no? Saludos cordiales a los georgianos, sí. Eso sí un pueblo encantador. Al final se me olvida comentar o decirlo, pero claro. Eh, estábamos pensando en, en hablar hoy de lo de... De lo de Israel, eh, Palestina, todo lo que pueda afectar, sobre todo con Irán, pero no hemos, eh, bueno, hemos estado a punto de, de, de traer a Cipres y a Lech, pero no han podido. O sea que la semana que viene habrá algún tipo de novedad, porque al final ellos saben cuatro mil veces eh, más que nosotros, bueno, por lo menos más que yo, de temas de, de geopolítica barra geoestrategia. Pero uf, yo lo que he estado viendo. Sobre todo con lo de Irán puede afectar mucho, ¿eh? A su de crudo si se complica la cosa, ¿eh? Pero bueno, iremos viendo. Eh, eh, Íñigo comenta que, que si vuelvo casado. Bueno, me casé hace un año y pico, así que... Básicamente el buen se fue un fin de semana y apareció casado. Eh, sí, es, es nuestro buen. Sí, así fue. En plan, oye, me he casado, en plan, pero ¿cómo? Sí, sí, me he casado. Ok, ok. Sí, fue un poco así, ¿verdad? O sea, sí, sí. Es que el, el, eh, mi señora es americana. Y, y fue muy divertido porque claro me casé yo allí en, en eh, evento americano con banderas gigantes por detrás de un señor eh, así muy religioso y, y juré sobre una Biblia esas cosas no que molan de, de las películas y claro eh, eh, me ven a mí me dicen bueno ¿que, que os casáis para que él pueda vivir en Estados Unidos no no, no. casi ¿no? es al revés nos casamos para que ya pueda vivir en Europa en fin oh, cositas okay. que tiene la vida eh, te, 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 te. El güey más esposado, ¿eh? está más esposado que okay, Quistos okay. Con, con las taxes. ¿eh? Pero quiere decir que llevo, que llevo casado un año y pico. O sea, no, es si verdad, güey, no, bueno. si no es ¿Qué verdad? opinas? ¿No? Me he dicho yo que estaba casado antes en el podcast, seguro que sí. Mm, ¿No? Puede ser. No lo sé. A lo mejor lo has ocultado por algo. ¿Lo he ocultado? O, o, que, o, que, o que ahora estás más feliz de estar casado que hace un año. ¿Eh? 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 Será. Será. Saludos por el Fama, que la queremos mucho. Podría, podría haberlo sido, sí. Ojo este mensaje de Dragón Oro Plata. No se invitó <laughs> ni a unas fantas el tío. Qué pena, qué pena. Pero estás a tiempo en Andorra de invitarte, bueno. Hágate <laughs> unas fantas va. Bueno, yo estoy, estoy muy contento de estar en, en, en Andorra y ver a la gente. Es, eh, que hace, hace, estoy aquí un poco apartado, así que es, será bueno, será buena cosa. La buena cosa. Echo de menos todo quieres, este. ¿quieres, ¿Quieres que te apartemos? En el cóctel te apartamos. Ponemos no, 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 no. digo que estoy, estoy apartado <laughs> en general últimamente ya, ¿sí? ya. que me, me, agrada, me agrada hablar con, con gente que sabe de, de estas cosas. Pues bueno, te voy a, empezando a hablar de quistos, te voy a decir una cosa. Estabas hablando antes de comida, pues la inflación ha debido a afectar a los resultados de quistos. Porque, macho, seguimos a dieta, ¿eh? Seguimos a dieta. Hablábamos del sándwich mixto siempre en el pasado. Sí. Ya, ya no llega ni a eso, ¿eh? Yo creo que es eh, pan y ya está. Estamos. <laughs> eh, está. Bueno, lo, lo sabe el CAPI perfectamente, pero el clima en, en Inglaterra es, es repugnante. O sea, es... <laughs> y no me refiero al clima meteorológico, que también es repugnante. No me refiero a la. Cómo se siente la sociedad ahora mismo es, es una pena. Que aún sigue quedando, bueno, luego hablaremos de la parte política, pero bueno, la, la saco ya en par inciso. Sigue quedando insisto, más de un año, ¿no? Para las elecciones allí. Uh, no te sabría decir, pero a prox, sí. Vale, vale. ¿Y siguen siendo favoritos los laboristas ¿Labor? Cada día más. Eh, eh. Cada, cada día odia más la gente a Risisola. Una... Sí. Hace esfuerzos. O sea, <laughs> no es que el tipo esté intentando lo... muy fuerte, por decirlo así, pero sí. Joder. Bueno, eh, un poco de disclaimer. Eh, voy a comentar los resultados de Kistos. También voy a daros mi opinión personal y voy a comentaros, de, no vamos a reunir la semana que viene con, con ellos. Yo voy a decir mis, las preguntas que yo veo que, o, que son importantes de hacerles. Pero nada de la información que os voy a decir ahora se tiene que utilizar ni tanto para comprar ni tanto para vender. Yo estoy largo de acciones desde siempre. Bueno, desde siempre, desde antes de que se publicase Kistos aquí en, en, por primera vez. Y sigo largo. Así que bueno. Eh, sí, dicho que esto, nada es consejo de inversión de lo que digamos, como resumen. Y que cada uno pues tiene que hacer su propio análisis. Hagan los deberes. No, de eso, no os fiéis de nada de lo que os voy a decir. Correcto. No, que... de no se fíen de Raúl. Exactamente, no se fíen. Y el jueves, reunión con Peter Deman y con Andrew Austin. Así que veremos lo que nos dicen el jueves. A ver qué se cuentan. Bien, eh, ¿dónde vas a ir donde la última vez? No, 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 eh, online. Tal vez en vídeo, ¿no? Sí. Eh, bueno, resumen de resultados. La verdad que, eh, a ver, sinceramente, lo que se ha visto en los resultados, sí que es verdad que la acción ha bajado mucho después, hay, ni pocas, ni hay pocas cosas que no se pudiesen esperar previamente, estando en el Discord, porque sobre todo el tema más dramático, que es lo de la producción, ya lo sabíamos, o sea, ya, ya se veía en el bot. No me gusta vale. nada que empecemos con el tema dramático. Claro, es que es, que es, es, la, segunda, es la segunda línea de, de los highlights. A ver, eh, el descenso de la producción de un año, desde el año pasado, del primer semestre del año pasado al primer semestre de este año es dramático. O sea, no se puede decir de, de, de otra manera, porque te dicen que ha bajado de 12.200 a 9.200 este año, pero ojo que en ese dato de 9.200 se están incluyendo eh, la nueva adquisición. A que sí que si quitas los barriles de, de Mime o de Mime eh, es un descenso del 40 y pico por ciento de producción de un año para otro y es eh, mucho, es mucho y para mí y es lo el peor, Lo peor no es solo eso, sino que los barriles que nos han bajado es los que más dinero nos daban. Correcto. Eh, exactamente. Y claro, es que fíjate en la bajada de Levita eh, deja que ponga la, el puntero láser, que ha bajado un 74 por ciento de, de un año al otro. Y claro, es que es doble palanca negativa. Por un lado tiene menos producción porque las cosas han ido mal y por otro lado los precios son más bajos. Que se ven lo de encima que pone el average realized sales price, sí. que es básicamente el precio medio al que se ha vendido. ¿vale? Entonces, para que veáis ahí, hace un año se vendió al precio medio 139 euros por barril equivalente de oil y este año 74. Entonces es... Eh, prácticamente la mitad de precio ahí, con una bajada del 25% total de la producción, lo que hace que el Adjustit Evita pues, se te vaya bajo tres cuartas partes. Básicamente, el, la palanca que, que también va para el lado negativo. Y por último, pues bueno, eh, sí que es verdad que la posición de caja es enorme, son 247 millones, pero claro, esa posición de caja tienes que restar la deuda que tenemos que pagar, los bonos, tienes que restar las taxes que hay pendientes de pagar. Y tienes que restar, eh, que ahora hablaremos de, del tema, la partida esa que hay, que nos tenemos que pelear con Holanda de si hay que pagarla o no hay que pagar. Los eh, impuestos retroactivos. Correcto. El, entonces, ¿en cuánto se queda la caja, si descuentas todo eso? Pues eso, en, en 42 millones de deuda neta. Qué, 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 qué pena, ¿no? <laughs> es como sí, que hay claro. mucha caja, pero en realidad no puedes. Claro. Hay mucha caja, pero hay pena, mucho que restar. Sí. Exactamente. Claro. Y, y, y es verdad que la, la adquisición de Mime... Pues bueno, eh, a ver, tenemos que poner caja para desarrollar el, el, el activo. Eh, y eso ya lo comentamos cuando presentamos el deal: que no te quitaba mucha liquidez, pero claro, es que tampoco tenemos tanta. Eh, y aquí está el, el otro tema: de, de que aún el, el auditor te lo reconoce como que, como que lo vas a tener que pagar. Entonces, pues bueno, son 46,9 millones atrapados que van a estar ahí en el banco esperando un año más, o sea, que no se pueden utilizar. Pero claro, es que 46,9 millones eh, ahora mismo, con lo que capitaliza es dinero. a cierre del viernes, es casi un cuarto de la capitalización. O sea, esto es algo positivo. Yo no creo que mucha gente eh, sepa eh, la situación de, estos, de este dinero. Pero claro, eh, ahora mismo te lo marcan como deuda, pero puede que en algún momento, no sé si el año que viene o en el futuro, o más aún eh, más lejos, esto te lo pueden reconocer como caja. Y claro, eh, sería como, como reconocer 46,7 millones de beneficios. Ahora mismo los tiene te... Pequeña puntualización: esto no creo que esté reconocido como deuda. Lo que no está reconocido es como caja. es decir, Sí, sí, lo tienen, claro, pues, lo tienen ahí. Bueno, lo, tienen activo, como, lo tienen como pendiente activo, de pagar. Claro, correcto. Pero no es un activo de casa en cash equivalents, que es lo que usas sí. luego para restar a la deuda. Lo tienen como en Tax ahora mismo, si no me ¿Qué, equivoco. Qué, ¿Cuánto crees? Que van a perseguir los holandeses este dinero. Pues es que, no, no, sí, realmente... es, esto es binario. O te quitan todo o te dan todo. Claro, claro, pero claro. por eso digo, ¿qué probabilidad le das a que, a que realmente. Es que, es que el tema, bueno, es que es una ley nueva. Entonces no hay, no hay nada de lo que te pueda claro, pasar. Es una ley nueva que aparte se hizo solo para esa situación, solo en ese momento. Correcto. El tema es que le hicieron tan mal o, o, o no le hicieron bien. Y claro, como no tenían el 75% de los beneficios de oil and Gas, pues teóricamente pues, no les eh... Afecta, veremos, el tipo dirá. El tema es que están ahí parados en el banco, espero que los tengan en un, en un depósito de estos, que te paguen un 3 o un 4%, ni que sea. Todo <laughs> suma, güey, pues bueno, todo suma. Más, más. Bueno, no, piensa que es en euros, ¿eh? Bueno, yo no sé, ¿cuánto pagas en, en libras? ¿En libras cuánto da un depósito ahora mismo? ¿O cuánto sí, está, están los 4%, tipos? El... Hostia, pues, 400, ¿el es sí? bandero, sí. 4%. ¿El 4% 4%? Ya, pues es sí. bastante. Sí, sí. están Los tipos de interés al 6 y pico, creo que es 6,25 ahora mismo. No, no estoy seguro, pero vamos, creo que es 6,25 el tipo de interés del Banco de Inglaterra ahora mismo. Joder. Bueno, y a nivel operacional, pues bueno, sabemos todos los dramas que llevamos eh, eh, teniendo, lamentablemente. O sea, Ben React fue un mecherazo. Eh, parte de, de la bajada de producción en la primera parte del año es porque eh, han adelantado el mantenimiento tanto de Holanda como de, como de Reino Unido. Y pues bueno, el, el guidance para final de año de lo marca entre 8.500 y 10.500, que claro, eh, ya lo sabíamos porque lo dijeron en, 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 cuando anunciaron la adquisición, pero es un guidance que implica que las cosas eh, en Holanda, sobre todo que vamos a ello ahora, no van bien. No van bien. Entonces, eh, pasando a Holanda, que para mí es el, el principal asset ahora mismo, bueno, ahora mismo, eh, la principal parte del portfolio. Hasta que se desarrolle lo de Noruega, pues es que esto es doloroso, bueno. O sea, cuando yo veo aquí la primera línea que te dicen que el año pasado tenías eh, 6.100 barriles. En el primer semestre era 103.100. Pues, tío, bueno ¿dónde, ¿dónde me has dejado la mitad de barriles que me falta? <laughs> con que yo tengo nada que ver con todo esto. ¿Dónde los ¿Cómo? has guardado? saca bueno, sácalos. Eh, mi pregunta sería: ¿Todo esto es declino? ¿Es. Eh... Me imagino que no será un problema de, de tiempo porque ahora mismo estamos en la, en la temporada buena, que es verano. O sea que no ha sido, no ha sido por meteorología. Porque no, está pues sí, eh, todo este declino. Aquí no, aunque hubiese mala meteorología, esto está al lado de, de la costa. Esto no creo que parase. Eh, a ver, ellos te dicen, claro, que, que le ha impactado el tema de, de que han hecho el mantenimiento antes de tiempo y el tema de la campaña de capes que metieron. Esto es verdad, pero esto te, te, esto te explica muy poco que te bajase un poquito solo. Ver, si te falta la mitad... Si te falta la mitad es que este campo no está funcionando como debe, eh, que, los, que de los pozos está saliendo menos caldas que debería de salir, y es que mira mira el dato que te traigo, que es duro. Esto es de la eh, Biblia, de la famosa Biblia de Quistos. Eh, en el caso base, te marcan en 2023 con bueno, otros moned en MCF día, pero bueno, al cambio son 7.000 y pico, 7.500 barriles más o menos. Que hmm. tendrían que estar sacando. Y estamos metiendo Capex como unos. Eh, o sea, estamos metiendo CAPEX activamente todos los años y no estamos sacando ni la mitad. No, no es o sea, donde estamos, precisamente, ¿no? Correcto. Entonces es evidente que eh, estamos fallando. Está fallando, está muy lejos de los números del CPR. Así que eh, esto ha impactado. Esto es el impacto más negativo que ha tenido que esto ese último año. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. O no la ha querido ver, porque, porque es que lo hemos ido viendo mes a mes. Y había cierta esperanza con la campaña de CAPEX de principio de año, pero en, en, el, en el operational update que hicieron, dijeron que los resultados habían sido mixtos. Esa campaña es, es necesaria, ¿no? O sea, decir. O sea, que esa que esa es campaña era necesaria, de... pero salió mal. O sea, salió mal, ellos te lo dicen aquí, que fue resultados mixtos, pero no. O sea, de otro lado, otro, yo, fue un resultado muy malos. <laughs> resultados mixtos, sí. Ah. Sandwich. Sandwich, sandwich, pero no. Claro, hay que nada, decir pero... que, que estas plataformas cada X tiempo tienen que hacer este mantenimiento. Simplemente esperas que mejore la producción y en este caso no fue así. Entiendo que eso es lo que dices. No, no, tuvieron que hacer, o sea, no, una campaña más activa, hicieron infill, hicieron in algún sí, side track. Feels, pero, no, no pero no fue, fue bien. Un, el el track fue un fracaso. Se gastaron mucho dinero y no funcionó. Básicamente. Entonces, ahora que dicen que, bueno, pidieron los permisos, que esto a lo mejor alguno de vosotros no sabéis, pidieron los permisos para hacer otra campaña de Capes en el Zá, se los han dado. Y ahora van a ver qué es lo que hacen. A mí, que ahora hayan puesto aquí que van a seguir haciendo infills, no me gusta. Yo preferiría que hiciesen, que hiciesen drilling. Porque si no, no van... Bueno, claro, de hecho se, se ve que... No, que, que, <laughs> que está funcionando muy bien, sí. Eh, así que a mí esto me parece eh, preocupante. Porque claro, si estuvieses produciendo el doble, ya te digo yo, que la cotización no estaría donde está. Pero bueno, eh, al final hay que adaptarse. La nueva normalidad es... 50% es que un 50% de declino en un año inesperado duele, o sea, eso afecta mucho a, por todos lados. Entonces, más cosas: eh, el tema de Orión, que para mí es el, la gran decepción, porque lo de Cúyesa ya, ya lo sabíamos. ¿Qué pasa con Orión? Eh, a ver, eh, esto es totalmente nuevo, se lo han sacado de, de la manga, o por lo menos la primera vez que yo lo veo, Capi, que ahora hablan de Orión. Bueno, lo primero, han retrasado el fit. De la segunda parte de 2023, es decir, de hacerlo ahora a hacerlo el primer semestre de 2024. Eh, esto, entre comillas, se podía esperar porque no había. Nosotros cuando habíamos hablado con ellos, no. Yo no veía ahí nada de. de, de optimismo con el tema de, de Orión. Pero ahora están vendiendo. Bueno, vendiendo. Ahora están comentando que van a hacer un desarrollo low-cost para utilizar la misma infraestructura de QIEZA. ¿Esto qué implica? Pues que si inicialmente. El desarrollo de Orión, como marcaba la Biblia, si no me equivoco, no sé si eran 7 o 8 wells, eh, y eran unos 8.000 barriles netos para quistos, con todo funcionando. Pues si ahora, tirando de la gráfica, te da unos 2.000 y pico, yo calculo que eh, con la infraestructura que tienen en QDEZ ahora mismo, podrán usar uno o dos wells solo. Pues claro, es un, es un desarrollo de Orión que es una cosa muy pequeña en comparación a lo que podría ser, o sea, es sacar un poquito de hoy solo. es sacando... Hacer un mini Orión. Bueno, claro, puedes meter 8 wells y vas a meter dos, es un mini Orión. Es, un... es mucho más pequeño de lo que podría ser. Esto me preocupa porque esto, sinceramente, es que viendo las economics de Orión, mmm, si esto no lo hacen entero, completo, es porque no les deja Holanda. Así que parece que esto, yo entiendo, aunque bueno, esto es de lo más importante que tenemos que hablar nosotros con ellos, es si es que este, el acercamiento que han tenido con el gobierno es que esto sí se lo, sí se lo admitirían. Pero, claro, al final mejor sacar 2.000 que sacar cero. Hombre. Claro. Por la parte positiva, pues, lógicamente no van a tener que meter apenas coste de capital. Pues si van a utilizar la misma plataforma, pues va a salir muy barato. Pero la parte negativa es que, claro, te estás dejando muchos barriles ahí abajo. Y prefiero sacarlos, ¿sabes? <laughs> Lógicamente. Así que es. El, además, eh, no hay que olvidar que, que Orión era la, la clave de todo el de la tesis cuando la sacamos al principio. Porque solo Orión Bueno, solo Orión es tres veces lo que capitaliza hoy. Orión completo. Si sí, sacarás todo lo que hay debajo. Sacarás todo lo que hay debajo. Entonces, eh, eso respecto a los dos principales. Bueno, el principal pozo que es el Q10A y Orión, que es el principal desarrollo. Y luego está el tema, la, tema sorpresa, que es que han recuperado los Ms. Yo esto no me lo esperaba, pensaba que ya estaban muertos para siempre. Recordad que los m son un, unos campos de gas que están cerca de a pero que a su vez están muy cerca, prácticamente dentro de una área de esta que está protegida. Sí, una reserva natural. Correcto. Entonces, si bien dentro de la reserva natural hay, hay campos de gas operando ya en el pasado, lo que no quieren hacer es dar permisos para nuevos. Y pues bueno, les quitaron la licencia, lo, lo llevaron a los ju a juzgados y lo han ganado. Lo han ganado y se le han admitido hasta 2028 la extensión. ¿Pero eso implica que pueden empezar a sacar desde allí? o que No, pueden... no. Ahora, o sea, que han recuperar la licencia. Ahora lo que tienen que hacer es hacer una appraisal, igual que hicieron en Benriag o en el Q11B o en Orión. En Orión salió muy bien, en Benriag salió muy mal y en el Q11B salió mal. Eh, entonces tienen que hacer el, el appraisal y una vez lo hacen, pues ya sabes si te merece la pena o no meter ahí pasta desarrollarlo. Entonces, ¿qué ¿Cuánto pasa? Cu ¿Cuánto cuesta hacer esta appraisal? Nah, es allí y muy poco, muy poco. Eh, el tema es que te den los permisos para hacerlo, ¿sabes? Bueno, Correcto. eso no sé yo. Que es lo que dicen que van a pedir los permisos para hacer el appraisal. pero me, sor me sorprendería que se lo diesen. De hecho, me sorprendería mucho. Pero bueno, eh, a ver, eso sí que hay. Ahí claro, ahí. si no sabe si hay posibilidades reales o si es dejarte un poco ahí. Venga, vamos a poner cositas buenas. Correcto. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que los han recuperado. Eh, eso sí, eso sí. Claro. Y hasta aquí con la parte de Holanda, que, que, el, que el tema es el estaba hacia abajo. Eh, Orión, eh, hay que hablar con ellos, a ver qué nos dicen. Y los EMEs, pues ahí están. En UK, pues bueno, pues en UK, eh, a ver, eh, aquí sí que han producido lo que se podía esperar del, de los pozos, que son 4.300, teniendo en cuenta que hicieron el mantenimiento ya, si no hubiesen estado cerca de 5.000. Pero eh, todo lo demás pues no es positivo. ¿Por qué? Porque eh, Benriac ben está mal... que era un sándwich de solo pan. Eso claro. implicaría que es como soso, pero esto no es soso. Esto es todo... No, pero hay alguna... Hay alguna, alguna cosita, ¿eh? Claro. Entonces, Benriac está muerto, eh, lo, lo hice ahí claramente. Entonces, gran parte del futuro en la de, dentro de 10 años de, del campo, de la zona... Pues está un poco en duda. Por eso eh, yo entiendo que han hecho este, este plan de, de han comprado de 4D para ver si pueden sacar eh, gas de otras zonas y pues a ver qué resultados tienen. Es verdad que estaba muy optimista el CFO con este tema. Eh, a ver, veremos a ver. Es verdad que la plataforma, las plataformas que tienen allí son muy buenas a nivel de tamaño. Bueno, porque tienen toda la infraestructura montada con total, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, de más hecho, cosas. La, la infraestructura en sí es muy buena. Si te, si te acuerdas, Raúl, es algo que siempre nos han dicho, que claro, que, Ese, era, que esa estaba, infraestructura estaba hecha para cosas mucho mayores. Claro, lo que pasa es que, que, que todos los todo, todo lo que han pinchado allí, eh, todos los apresas salió menos gas del que esperaban, si no me equivoco. Entonces, por eso tienen más infraestructura de la que necesitan. Eh, más Gelea, GLA, GLA ¿Sí? en sí, eh, eh, Wayne, para que te das una idea, es un mecherazo en sí. Claro. Es decir. Lo que se esperaba que hubieran en GLA era gigante y luego sí que hubo bastante gas, pero no lo que esperaban, bastante menos. A la menos. hora de la verdad era bastante menos. Sí, sí. Correcto. Eh, así que, bueno, eh, ¿qué pasa en, en Reino Unido, chicos? Pues eh, que parece que no hay manera de convencer a Total de que hay que desarrollar GLA. Porque lo siguen, eh, lo siguen tirando hacia adelante. De hecho, ya ni aparece GLA en Starlight. Eh, te hablan de lo que van a hacer de Dradur West que eso entiendo que se va a hacer este año pero yo hasta que no firmen el FIT ya no me fío de nada porque si ya os acordáis cuando se hizo la adquisición de GLA eh, Glendronac eh, estaba muy cercano y ahora te están poniendo aquí en, este, en esta gráfica Glendronac que es esto el GD01 para el 26-27 así que imagínate lo lejos que está de todas formas, me imagino que Total no quiere invertir ni un euro en el Mar del Norte. Claro, ahí está el tema. Se lo han retrasado dos veces. Ahí está el tema, que tenemos una situación de bloqueo porque Total se quiere ir. Total se quiere ir, está buscando vender, el 40% que le queda y es de vital importancia que esto lo vendan. Sea a nosotros, si es a nosotros mejor, pero que lo vendan. Una mejor según el precio, eh, ojo. Ya, pero esto vale poco ya. Le vale poco ya porque es que. No Quiero decir, si no quieren desarrollar. Si React no tiene, no tiene futuro. Hombre, pero. pero eh, un no quieren desarrollar GLA. Le están quitando ellos el valor al activo. O sea, Glendronak, perdón. <laughs> un dólar, dice Juanma. <laughs> Oye, pues, pues a lo mejor saldría algo así, ¿eh? Depende de la fecha efectiva. ¿eh? El... Un dólar y quizás nos estamos pasando, ¿eh? es que, Insisto, es que es, si no le das valor a, a Glendronak, es que no eso no vale creo. mucho. Claro. Es que haces, es que fíjate la gráfica, es que estás haciendo eh, de commissioning, fíjate, estás haciendo de commissioning en el 27. Quedan cuatro años de gas. Menos en el 26, que esto es con glendronac. Entonces ya te digo, es que hace falta que esto lo vendan. Cuanto antes. Este anuncio, esta, esta publicación es de Bloomberg del 22 de septiembre. Y esta es otra de las preguntas que les quiero hacer yo pero puede, puede absorber quistos todo. No, claro. la pregunta la voy a hacer yo, Raúl, porque ya sé por dónde Hace, tirarle. Hazla, hazla tú. Tú dile que cuánto han ofrecido. Yo le pregunté directamente cuánto han ofrecido por total, que se ha quedado con el CEO ya. No, no la voy a hacer así. Le voy a, le voy ah. a preguntar, sabes que siempre le preguntamos eh, cuántos eh, deals estáis mirando y te dan un número. Y luego le preguntamos cuántos deals estáis mirando de forma exclusiva. Y luego te dice... <laughs> luego le dices, ¿es en UK? Y entonces ya sabes si están ahí. Ah, yo le Porque no hay exterior. muchos más sitios en UK donde puedas estar viendo. No, no, vida. si es UK va a ser esto prácticamente seguro. Porque claro, lo que quiero saber es si están en negociaciones exclusivas o no. Claro, pero mi pregunta es: ¿puede absorber un, un, una infraestructura de ese tamaño? Kistos, sí, sí. Si esto eh, no es... a día de hoy, al tamaño que sí, tiene. Sí, Kistos, eso eh. no es. Problema. Esto sí, el problema es que tendrán que ser operadores. Entonces, eso no sé cómo lo llevarán. Pero bueno, eh, tendrán que contratar, supongo, la gente de. de, de se quedarán toda la zona. A ver. Yo al precio justo lo veo una salida muy buena. O sea, ya sea nosotros o otra persona, nos quedemos nosotros una parte. Imagínate que se entra aquí y compra el 30% y nosotros nos quedamos un 10, un 10 más. Eso lo vería también bien. Sí, o se lo pueden repartir con Rock Rose incluso. Con Viaros, sí, también. Eh, pero, oye, pero es de vital importancia que esto se solucione porque si no, eh, es que no va a haber CapEx. No va a haber CapEx y el tema de esperar aquí con el CAPEX, es que ahora mismo el CAPEX que metas te sale gratis. De hecho, ellos te dicen que, el, que la parte de la campaña de CAPEX que han, que han hecho les ha costado solo 3 millones, porque acordaros que se pueden deducir el 91% del CAPEX que gaste, de los beneficios, con la normativa actual. Así que bueno, eh, habrá que ver. Pero es lo que hay en es lo que hay en Reino Unido así que, que algo se me tal eh, no de hecho fíjate que ahora a, a GLA lo llaman GD01 que es el que antes GLA eran dos cosas era una parte en y otra parte el GD01 y ahora se lo pone GD01 entiendo que lo de Draudor lo va a hacer primero y luego harán el es es mi entendimiento pero pero bueno fíjate que antes iban a hacer FID en 2022 esta es la que le ha puesto porque es de las eh... Aquí es cuando todo pintaba en plan ah, bien, estaba para la. Aquí es cuando era, cuando era cercano, sí. Cuando todo era bonito, sí. Pero bueno, al final subieron las taxes, los dos se quieren ir y ahora pues está todo todo, todo parado. Eh, más cosas. Hostia, no me digas que se me ha olvidado poner la slide de, ah, se olvidó. de Noruega. Se te ha olvidado Noruega. No, no, eh, ahora la, la, la rescato en un momento. Dame un momento. Es que no, es que la tengo en el otro, la tengo en el otro. En el otro. A los que estamos aquí al otro lado de tu micrófono no sabemos lo que es el otro. Nos podemos hacer <laughs> cábalas, pero no sabemos lo que es el otro. En la otra, en la otra slide, en la otra pantalla, perdón. Lo pongo en un momento. ¿No te vas a venir a hacer el bribón en la oficina con Andrew Capi? No, esta, esta vez no toca, pero pero a futuro seguro. Próximo, el próximo deal. Seguro que sí. Y mientras pongo esto de Juanma, Juanma estima Pachas como yo, ¿eh? Pachas con Rock con Rose. Rose. Sí, sí. Yo estoy aquí Team Juanma, ¿eh? Con... No, no me extrañaría y... realmente ¿eh? que lo hagan a Pachas. A mí no me extrañaría nada que sea en plan mera, No nos vamos a pelear. Le sacamos un precio barato. Total se va, que es lo que quieren. El precio les da igual porque para una empresa como Total esto es nada. Que no sale ni en las noticias. Rock Rose contento. Quisto es contento y ya está. Entonces, eh, por eso por UK, que claro, no va mal, pero claro, estás eh, parado y un cambio que te saldría gratis, prácticamente, o sea, el desarrollo de, de cualquier cosa que hiciesen ahora de ese tamaño le sale gratis, pues es una pena perder el dinero, porque si no se lo van a quedar, eh, pues en el gobierno vía taxes, porque esos esos rebates claro, se votan. Si no lo utilizas en construir más, se perdió. Sí, se lo queda el Estado. Entonces. Eh, sobre Noruega, pues para en Noruega han tenido malas noticias, tío, porque si bien están produciendo lo que esperaban, eh, se anunció hace unas semanas que va un sobrecoste más de 400 millones de, de NOC, que al cambio son unos 35 kilos de euros más para Quistos, que es una pasta para Quistos realmente. Sí, ahora mismo sí. Ese eh, sí, que es verdad que ellos ya, ya lo tenían, la parte contingente tenía, habían puesto dinero de más, no sé si es que ya contaban con que esto pudiese pasar o qué. Pero este es el peor escenario porque es una subida de costes, eh, pero no, de momento no implica un retraso en el proyecto. Recordar que si se retrasa el proyecto de desarrollo de Valder, eh, Kisto se ahorra dinero, porque en función de cuando empiece a funcionar eh, los híbridos, hay una parte de, de bonos que eran híbridos, valía, da, les daban más o menos. Así que lo que le interesaría, lo que le hubiese interesado a Kisto es que no subiese el precio, pero que se, re se retrasase unos 3, 6 meses. Entonces, pues bueno, ahora estamos en el peor caso, que es suben los costes y no se retrasa. Pero bueno, viendo cómo va esto, mmm, me extrañaría que no se retrase, sinceramente. <laughs> es el proyecto maldito. Este de, eh, de. Estaría la... curioso que, que algo, que, que lo que salga bien, que lleguen a tiempo, eh, <laughs> sí, sea, el mal. Sea, justo, sea justo en esto que les hace pagar un poquito más. Bueno, sí. para, para ser justos, lo que nos dijo en su momento cuando hablamos es que si hay retrasos se quedan prácticamente igual es decir, es, es una forma por entendernos de cubrirse los retrasos, si todo va on time es lo que hay y si hay retrasos más o menos eh, digamos que las penalizaciones que tiene la otra parte por esos retrasos nos hace quedar más o menos igual que si está on time sí, sí, habla, igual que hay habla Juanma del precio de venta pero yo es que creo que esos barriles iban hedgeados de, de cuando el 10% de, de Valdera de los otros que estaban hasta el cuello o sea, claro, tiene, pues se metieron un hedge que les obligaron en su momento, claro. Sí, sí, porque ya Mira, digo Igual que... es una pregunta para ellos ver qué hedge tienen en. No, en no, es, 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 es público. Pero no. Porque al final dice la parte de Kisto y esto es por los hedges que tenían los otros. Sí, eh, dice Jim Simmons que son 34,6 kilos de gasto en pre-tax, pero en la práctica, como Noruega te devuelve gran parte, es un neto. De 7,6 millones, pero claro, tiene que poner 34,6 millones ahora, bueno, en 2024, y lo sí, recupera al bueno. final del 25. Entonces, es un tema de liquidez, sobre todo. Si lo necesita para otro deal. Eh, no sé si me he explicado. Bueno, sí, creo sí, que sí, me sí. he explicado. No, que, que, los impuestos las pagas hoy y los recuperarás mañana. Claro, pero y lo si bueno lo de Noruega. Hoy... Lo, de, lo bueno de Noruega es que te devuelven el dinero al banco. Lo que te hace en otros sí, países, que paga es, menos impuestos, sino que paga te pagas. menos impuestos. Pasta. Correcto. Eso lo veo eh, muy bien. Así que bueno, habrá que esperar. Eh, no es un cambio grande, pero al final, cuando la cuando la narrativa es negativa, es como que todo resta. No sé, es como un poco psicológico de, de joder, no sale ni una bien. Por así, por así decirlo. Entonces, eh, otros temas, otras dudas eh, posibles. Primero es el tema político. A ver, yo sinceramente no sé si esto es de la parte holanda, no sé si el, el triple B, el partido este de los de los eh, granjeros. campesinos extranjeros... Eh, sí, extranjeros, por Dios. Bueno, bueno, perdón. Si este partido, la gente piensa que nos puede ayudar a desarrollar la parte de Orión y de los Ms, no lo sé. Realmente eh, no lo sé. Yo no sé si va a cambiar algo, pero eh, no creo que vaya a cambiar nada a corto plazo. Si cambia algo será años vista y... Claro, a años vista vete tú a saber. ¿sabes y, y primero cam cambiarán otras cosas. ¿eh? Es posible, es posible. Ya te digo que yo. Hay gente que la veo positiva por esto. gente el cambio es más positivo que negativo, pero no sé si afectará directamente a Orión. Qué bueno, te dice directamente que es un partido populista y de extrema derecha. Muy bien. <risa> 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 porque, te lo he puesto, cualquier... lo he puesto sí. por eso. ¿eh? <laughs> es, es bonito eso. Es bonito. Eh, más detalles. Mire, te, eh. te, te digo lo de campesino o granjero, porque un granjero. Eh, es un hombre libre. Un campesino se supone que tiene un señor. Y me imagino que esta gente, pues, serán hombres libres. <laughs> no, se, no sean campesinos medievales, ¿no? Eh, no, yo creo que no. Ni confirmo Porque, ni del viento. Eh, no no me voy a te te imaginas, a buscar. Oye, ríete de una cosa, pero ojalá volver al diezmo, ¿eh? Ojalá volver al diezmo, Joder. sí. <laughs> que imagínate una sociedad donde lo que te quitas no es el 10% de lo que generas. ¿Se no es Andorra? Correcto. Sí. Te viene el buen, ¿no? Dices que te vienes en noviembre y ya te quedas, ¿no? Mira, en claro. Texas es un 20% ganes lo que ganas. <laughs> <laughs> uh, me gusta Carlos Hay pero... más cosas. Eh, a ver. Eh, de Reino Unido. A ver. La gente está hablando de que hay un giro, ¿no? De que hay un giro en <laughs> la narrativa. Yo no me creo nada. Este señor, eh, que es el primer ministro. Se dice el primer ministro, ¿no? El primer ministro, sí. O Burja. También puede ser este, El primer ministro, este, fue el que nos subió las taxes al 75%. Así que yo no espero nada de este señor. Cuando y para subió la colmo, las taxes no era primer ministro, era chancellor, pero sí, fue él. No, 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 no. Estaba el otro, subieron una vez, llegó este y subieron otra vez. Claro, pero, pero cuando él era chancellor, el chancellor es el que se dedica a cosas eh, económicas en el país. Él Correcto. fue chancellor en la primera subida y fue primer ministro en la segunda subida. Correcto, exacto, exacto. Así que yo espero entre poco y nada. Eh, y bueno, <laughs> luego lo que, lo que ha hecho el buen al principio del programa, cuando los laboristas ¿Qué, qué siguen ganando ventaja. Que tuit, es que no puedo, tengo que interrumpirte. Qué, qué tremendo sinvergüenza. Es increíble, es, este, es increíble. Este, eh, señor. Es increíble. O sea, este señor es muy sinvergüenza. Es que no. O sea, yo ya lo defino así, no encuentro otra palabra, lo siento. ¿eh? Es. sí. Okay. A ver el, el, el cambio este que hicieron hace unos meses fue lamentable, el de poner un price floor que es un floor que no se va a llegar nunca para que bajen las taxes. Así que ya te digo, yo no tengo, yo no espero nada. Si sí, cualquier cambio que haya, por pues, lo lógicamente será positivo, pero si llegan los laboristas. No y... no. Cualquier cambio que haya será siempre positivo. No. no si llegan no. los laboristas y si la aún más, pues. No no no, eh... no no no. Y no hace falta que lleguen los laboristas. Y si por algún milagro estos siguen en el poder, cosa que, que dudo, horrores. Eh, ya ha dicho que tiene toda la intención del mundo en seguir subiendo impuestos. Eh, eh, no ha mencionado específicamente algo de Oil and Gas, pero a, a, al ciudadano le van a subir los impuestos, 100% seguro. Me imagino que si pueden exprimir un poquito más el Mar del Norte lo harán. Oh. El, el, hay, hay una cosa que es importante, es que no, no tiene aliados el Mar del Norte. Ahora mismo no hay ni un solo sector no, de la no. sociedad no. que diga, esto está bien. No porque podrías decir, bueno, pues a lo mejor... Eh, hay una parte, yo que sé, a lo mejor el, el mundo rural que entiende que hace frío en invierno, ¿no? O, o hay una parte conservativa, conservadora, perdón, en alguna zona del país que dice: venga, estaría bien tener independencia energética. No, no. No hay, no hay nadie que esté a favor de que el Mar del Norte sea algo potente. Hace lo de Bueno, hay que proteger los empleos en, en Inglaterra. Nadie le importa. Es, los empleos que, que son 100.000 personas. A nadie le importa. No tiene no, aliados. Todo mal. Bueno, sobre el todo mal. Eh, a ver, íbamos a hacer un programa del, del mercado del gas. Aquí voy a hacer un breve inciso simplemente. A ver si lo hacemos otro fin de. Lo tengo el, el este preparado. Chicos, el, los inventarios en Europa están al 96,7%. O eh, sea, están llenísimos. Eh, yo no sé cómo están las cosas por allí, por Londres, chicos, pero yo te puedo decir en Andorra, esto es octubre y parece verano. Sí, hace un calor, estoy en manga corta. Ah, así que ni siquiera yo estoy Estoy, yo estoy en... en, en... En Avilés ahora y para que te hagas una idea. Al mediodía pensé ir a la playa a dar un paseo y no fuiste del calor que hacía. No es broma. ¿eh? Creo que eran como 32 grados y es en plan hace un puto calor. Que si voy ahora a la playa a las 2 y media, tres de la tarde, muero. El, el hace calor hoy. En Londres es mucho calor. Está todo el mundo en manga corta, en los parquecitos, viviendo cerveza. Cosa, cosa que en octubre es imposible. Cosa sí, que, sí. o sea, que muchas veces no se da en julio. Exacto. Exacto. A ver, es verdad que los precios siguen altos, o sea, quiero decir, los precios están similares desde marzo, a pesar de que los inventarios están altísimos, y esto es porque ahora mismo, pues sinceramente, Europa pinta poquillo en la fijación de precios, eh, más a lo que estén dispuestos a pagar los asiáticos, porque con los inventarios al 97, ya te digo yo que no hay, no hay interés. Así que eh, cualquier problema que, que pase, que se ha visto con el tema de las cuelgas en Australia, pues te puede subir el precio un pico temporal. Pero ya te digo, hace falta un invierno frío que resete los inventarios. Bueno, no, cuando digo frío no es especialmente frío, sino un invierno normal. Me oh. parece que. Bueno, por Pero, lo que vemos. invierno de es que verdad, no, ¿no? Lo que hemos claro. tenido. Por lo que vemos parece que no va a ser este tampoco. Probablemente eh, estadísticamente sea el, el, los dos años más con dos inviernos más calurosos de la historia en Europa. Bueno, el, el verano ha sido repugnantemente frío en Inglaterra. Dale tiempo. Eso por la parte de, de cómo está acá. Que al final eh, otro detalle es que a estos precios eh, las taxes nuevas, en, las tasas que pusieron en Holanda no nos afectan. Pero claro, si suben un poquito, si sube a los 50, ya sé que te, sí que tienes que pagarlas. Las tasas no, de Holanda acaban el año que viene. Eso es importante. Es el último que se paga. Dime, bueno. No, que magro consuelo. Que bueno. le no llegamos eh, al pico. Claro, es que, es que no me acuerdo ya de memoria, pero era una royalty enorme la que entraba a partir sí. de. de... Sí, 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 sí. Más cosas. Me habéis preguntado muchos, tanto, tanto por privado como en el canal de Kistos que Quistos esto debería de recomprar. Eh, a ver, yo, si no tienen claro que vayan a hacer fit de Orión y no tienen claro el desarrollo en Reino Unido porque lo ha parado total, yo no recompraría. No recompraría porque, sobre todo, Orión es vital, es el núcleo del proyecto, es el núcleo del NAP, de la empresa, y si lo tienes que poner a cero, lo que necesita que esto es otro deal. Um, Antes de hacerlo, claro. Correcto. Así que yo ni pagaría dividendo ni recompraría, aunque baje la acción. Lo que más retorno te va a dar ahora es meter pasta en Orión. Si metes 100 millones en Orión, pues al final la liquidez es, es eh, limitada. Y, y cuando Kisto sacó el bono, estamos en un entorno de tipos mucho más fácil para, para ir al mercado de deuda que el actual. Entonces... Ahora es un momento muy feo. Contigo, bueno, contigo, el dividendo, en mi opinión, no tiene sentido alguno, ¿sabes? O sea, en plan cero. Y el tema de, lo, de las recompras, sí, yo estoy contigo, que claro, también hay que tener en cuenta que tiene mucha caja, pero hay muchas cosas pendientes de pago y hay que saber si se pagan o no se pagan y demás. Entonces, en ese sentido ellos yo creo que lo que tienen que hacer es tener paciencia y ver especialmente esto de total, si pueden pillar cacho, que... Lo normal sería que sí, y, y si por lo que sea en 3-6 meses no ven nada decente y ya se van cerrando gastos que tienen, les va devolviendo dinero Noruega, esto y lo otro, ahí no, sí te puedes el... plantear recompras. El dinero que te devuelve Noruega es para invertir en el CAPET del 24, o sea, no es dinero que tenemos de liquidez, es que el CAPET del 24 es grande. O sea, bueno, claro, mira, de hecho, fíjate, JGS comenta. En Noruega este año nos tienen que devolver 73 millones de euros de tax refund. Eso es correcto. Nos lo van a devolver, pero ese dinero se va a usar el año siguiente en CAPEX del mismo proyecto. Que nos devolverán a su vez el año siguiente. Así que cuando va, cuando va a ganar caja. Está oh, muy bien, pero. Claro, pero, o sea, es, es, es un tema de liquidez para que nos entendamos. Porque al final, en el último año que se mete mucho CAPEX, plan, eh, a nivel de, de alta cantidad, que es el 24. Eh, el, el 25 vas a tener un tax refund bastante grande que te va a dar liquidez real, pero hasta entonces no lo tienes. Y el 25 es cuando tiene que refinanciarse lo de lo de MIME para, para que nos entendamos por qué no cuento yo con ese dinero. Claro, que tú lo que cuentas es que eh, vale, te entre mucha pasta en el 25 que a su vez gastes en quitar deuda a una parte y refinanciar otra. Correcto, entonces en el 25 es verdad que vamos a tener un subidón de liquidez, habrá que ver cómo está el mercado de, de deuda ese año. Al 25 han falta mucho, y espero por lo menos dos deals antes de, de ese momento. Y claro, lo veo algo lejano. Entonces, eh, esto por la parte de tal. Y bueno, opinión personal mía. La situación de Quistos ahora mismo. Encontré una foto muy buena, Capi. Espero que te guste. A mí es esto: Vistos. Es bloqueo total. O sea, no pueden avanzar por ningún lado. En, en Holanda, el gobierno te de bloquea el desarrollo de Orion, que es el centro de tu proyecto desde el principio. En Reino Unido, tu socio total quiere deshacerse de, del stake que tienen en GLA y te lleva dos años ya bloqueando el desarrollo del proyecto. Y por último, tienes a los políticos que te están creando un entorno en el que es muy o mucho más difícil hacer deals. Por el tema de la situación fiscal. Así que, pues, triple bloqueo y yo es que es complicado meter goles. Una pregunta: ¿pones una foto de voleibol por alguna razón? No, porque he buscado bloqueo y me ha salido esta y me ha parecido un buen ejemplo. Sabes que a mí, que soy fan del voleibol, ¿eh? Ah, estaba entre eso y buscar la típica de un autobús en una portería, <laughs> ¿sabes? Pero es, debe ser un deporte muy duro, ¿no? Porque fíjate, tiene un montón de dedos rotos en, en la foto. Es duro, es duro. <laughs> bueno, pues escúchame, los que están bloqueando, los que no están bloqueando, no creo que estén sufriendo mucho. Te tienen los dedos rotos, tío, mírales. Claro, porque eso será de, de que si le da el balón en mal ángulo o algo así, vete tú. Claro, claro. Pero bueno, ya te digo, la situación para mí es esta, y claro, cualquier desbloqueo que se encuentren, ya sea porque te den luz verde Orión, porque total venda el stake, te lo venda a Dios, te lo venda a un tercero, o porque. Dios sabe si alguna vez se puede, puede volver una normalidad a nivel fiscal, pues todo eso te va a ayudar. Pero tiene que llegar. Hasta entonces, pues, por un lado, el precio del gas bajó mucho el primer trimestre del año. O sea, aparte de la bajada de Quistos es porque el gas bajó el primer trimestre, pero el resto de bajada es porque la producción ha fallado mucho. Y lo de la, lo de la producción fallaba mucho en Holanda lo, lo sabes. Es que el tema es que lo sabíamos. Yo no esperaba que fuese a bajar tanto Quistos, ¿eh? Tampoco, lógicamente. La verdad es que es complicado valorar eh, ciertos escenarios, porque eh, si sale bien Benriak, no estaríamos aquí. Si sale bien eh, QonCB, no estaríamos aquí. Si te hubiesen dejado de desarrollar GLA o Orión como era el plan, tampoco estaríamos aquí. Entonces, más es un tema de eh, que hay cosas que, no, que por muy buen management que seas, no, puedes, no, no dependen de ti. Claro, el tema aquí es prácticamente todo lo que podía salir mal salió mal, sí. pero también eso está descontado en el precio. Sí, Entonces pues yo, yo creo que hacia abajo no tiene mucho recorrido, pero hacia arriba si no hay un desbloqueo tampoco. Claro, eso, eso es verdad. Ahora tienen que empezar a desbloquearse cosas y, y a veces el, el problema es que hace falta tiempo para que eso pase. Es decir, no podemos estar aquí en plan ansias, en plan la semana que viene ya se desbloqueó esto, ya se desbloqueó lo otro. Hay cosas que pueden que pueden llevar tiempo, eh, puede venir un deal, puede solucionarse a nuestro favor lo de Holanda de los impuestos, puede venir hacia nosotros o al menos hacia alguien que quiere invertir en GLA la participación de Total, todas esas cosas nos van a venir bien, pero va a llevar tiempo. Pues ese es un poco el, el resumen. Yo personalmente, mi actitud ahora mismo hacia Kistos es de estar mirando esta foto. Y cuando vea que se bloquea algo, pues si tal, actuar. Si lo considero. Pero claro, yo necesito que, que algo avance. Pues yo veo, yo veo los, los calendarios que te dan de, de desarrollo en, en Reino Unido, por ejemplo, y, y me parecen preocupantes. Ah. Eh, porque claro, si no meten capes, ya el año que viene se te hunde. Eh. Te vas aquí, ¿eh? Te vas aquí de producción. Es el escenario si no se mete más capex. Sí. Y en Holanda igual. Yo creo que en Holanda sí meterán capex en, en el Q10A, pero si metes capex como han metido este año, no pueden fallar otra vez, ¿sabes? Así que ese es un tema. Eso es lo que explica la situación actual. Y claro, es que, joder, es que hay otras cosas muy baratas por ahí. Entonces, pues claro... Eh... ¿Cuánto tendría que bajar Kistos para que yo comprase sin que se bloquee nada? Pues, sinceramente, no te lo sé decir. Tampoco esperaba que bajase lo que ha bajado. Ni tampoco esperaba que subiese un 11% o un 12% el viernes. Está un poco... Eh, comportamiento extraño. Eh, ahora ha pasado también el tema de, el tema de, de Israel. Eh, no me extrañaría que se dispare el oil si se dan ciertas eh, situaciones. Pero hay que ser realistas con lo que hay y joder, pues aquí estamos esperando a que se desbloquee la situación. Pero claro, cada vez que te retrasan el desbloqueo un semestre o te convierte en un proyecto que iba a ser eh, transformador en de la empresa en, en, en una cosa que en vez de ser ocho pozos son dos, pues joder, dices uno, joder, es que, te están, es que no te dejan hacer negocios. ¿verdad? Y esa es un poco mi, mi, mi opinión. Qué pena. Es una, mira, crisis creada completamente artificialmente. Es así. El, el sector Oil and Gas en Europa podría ser bollante y no lo es, porque se ha decidido que no lo sea. Así sí. es. Básicamente. Y bueno, Todo si hay, hay alguna duda... Los ¿sí? políticos lo matan, esa es la realidad. Si hay alguna duda, eh, la comentamos, Pues no sé cuánto tiempo tenemos de programa. Hora 45. Ya, te pongo aquí el autobús, Capi. <laughs> Amigo, vale. A ver, me gustó más el bloque del voleibol, ¿eh? Me, me ah, pareció... que sí. Es que por eso la puse. Sí, sí, me pareció claro. brillante. Yo tengo muchas ganas del evento. No queda nada. Un mesecito. Un mesecito, eh, treinta y algo días. Un mesecito. Y estamos ahí todos liándola. Eh, dice Hay yo... ganas ya, ¿eh? Sí, sí, yo tengo mucha ganas de evento, tío. Así es que, como ha costado mind, tanto... Dice Jim Sims que los Economics de Mine son muy buenos. Con los datos de 72.000 barriles producidos, me salen costes operativos de 40 por barril. Y con un taxil del 80% vía DNA. ¿Qué es, qué es eh, DNA, Raúl? Eso es lo que te deduces de De, de los Men, a no sé qué, imagino. O sea, es, es el, el rebate este que, que te dan en Noruega, que te devuelven el dinero. Yep. Correcto. O sea, lo, los Economics de, de Noruega son buenos. Es bueno hacer negocios en Noruega porque tienes el taxil pero luego cuando tengas beneficios también te van a cobrar un setenta y pico. O sea, los barriles de Noruega me gustan, pero valen la mitad que los de Holanda, para que te la idea. O menos de la mitad, porque los de Holanda pagas un 50% de taxes y las economías son aún más bajas, porque es que es súper barato o sacar esos barriles. Pero ojo, la, a mí, el, yo sigo opinando lo mismo que, que cuando comentamos el deal por primera vez en abierto a mí me parece un buen deal el de Main una buena pieza para sumar al equipo pero es lo que es lo que hablaba en su momento no que no es un no estás fichando a Messi estás fichando un eh, Oriol Romeo no Un jugador de equipo pasar de Messi a Oriol Romeo casi nada pero, pero es, buena, es buena pieza no no digo que no pero es un título quieres a también. Messi ¿eh? en el fondo sí pero es que fichar a Messi está complicado está, está bastante difícil sí Cuesta un dinero eso. <laughs> ah, sí, es verdad, también. El tema de Victory Field. A ver, eh, mi opinión sobre esto. Deja que ponga la slide, de hecho, no, se, se me ha olvidado comentarlo. Esto, esto es positivo. Eh, que es el, el campo que está también en GLA, que con Prosell eh, ha decidido desarrollarlo. Y van a tener el, la primera parte de. Hecho. Eh... Ah, todavía no tienen fit. Pensaba que tenían fit ya. Bueno, el tema es que esperan sacar gas en 2025 de ahí y, claro, esto te baja. Por un lado, te hace que la planta que es tuya, bueno, una parte de equistos, tardes más tiempo en hacer decomisión in cost y, por otro, te reduce el OPEX de tus campos porque pasa más gas por las tuberías. Entonces, según dicen ellos, esto debe ayudar a que Total dé vía libre a desarrollar Clendronac. Pero bueno. Eh técnicamente van a vender antes el, el campo que desarrollar Glendronac, porque el Glendronac ya te lo están poniendo aquí en el 26, así que tendría que hacer feed eh, el año que viene, a finales, dentro de un año. Perfecto, pues no sé si hay más preguntas, pero... <coughs> Si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Mira, a ver, dale tú un repaso, Raúl. Eh, y se tiene me... que ir, nos dice, Wayne, te Wayne, queremos. Te queremos. Os veo dentro de nada. Sí, nos Os vemos en Andorra. De se han vendido <laughs> ya un par de entradas mientras estábamos en la... en, en el programa, ¿eh? De las Qué bonito siempre oír el ping-ping de fondo de cada vez que se vende una entrada. <laughs> Eso es. Así que ya apenas eh... quedan, venga. Dice Juanma que les pueden dar permiso para la presa al de los M's, pero lo importante es que se, de, se lo dejasen desarrollar. Si no, es tirar el dinero eso es verdad. Pero yo ¿Piden entiendo. Un video, Piden un medio de Langas en Argentina. Eh, pues hay cosillas por ahí. Eh. Lo que pasa es que José nunca ha estado muy positivo con eso. Eh. Eh, yo creo que a José le pasa como a nosotros. Nosotros estamos muy negativos en España, pero eso no implica que haya buenas inversiones en España. ¿Sabes? Tenemos el velo de haber, haber visto, por decirlo así, la estupidez de cerca. Entonces, cuando, cuando te enfrentas a una burocracia tan ineficiente, bueno, y, y, y aparte nosotros, somos meros aprendices comparados con los argentinos. Así que me imagino que, que cuando lo has sufrido en tus carnes tanto tiempo, <laughs> prefieres tenerlo lejos. <laughs> no, es, 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 en fin, en todas partes cuestionabas, ¿no? Pero al haberlas visto de cerca, dices, uh. pues sí. Y a ver si hay alguno más. No, no hay nada más. Pues eso. Aquí lo dejamos. A ver, hay que ver si, si esto tira para adelante, lo de SEL. Pero bueno, ya te digo, nosotros necesitamos convencer a Total o que Total venda en Reino Unido. Happy. nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos muy pronto, gracias a todos. Nos vemos en Andorra, bien sea en persona, los que podáis, y si no, con la con la fila cero que os va Os va a encantar, la verdad. Correcto, ahí nos veremos. Vale, dejen like, suscríbanse que nos ayuda mucho y cualquier duda que tengáis, pues en, tanto en el Discord como en los comentarios de, de YouTube, pues ahí estaremos atentos para responder. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.